profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Gloria, porque la hora
Dios Todopoderoso, justos y verdaderos.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en este último tiempo. Vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, oh Padre amado, por esta nueva oportunidad, por este privilegio, Señor, que estás dando, Señor, día a día, el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. No nos cansaremos de agradecerte por tu misericordia, Señor, o por tu bondad, por tu amor. Muchas gracias, Padre amado, que tú nos das ese aliento de vida y que tú nos elegiste para venir a este mundo, Padre. Que tú nos hayas hecho conocer este glorioso mensaje, Padre amado. Tú dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, oh Padre amado. Entonces, qué perfecto es tu palabra, Señor. En esta tarde queremos continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Señor. No es cualquier mensaje que estamos lectando, Señor. No es mensaje o libro de los grandes teólogos, no, Padre. Es la Sagrada Escritura, y en esa Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, estaba escondido un misterio para sabios y entendidos, y lo revelaste para los niños que quieran aprender, oh Padre. Ese era Apocalipsis 17, que en este último tiempo iba a venir a la escena, Señor, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Este era el mensaje de la hora para nuestro tiempo, oh Padre. Esto ya ha pasado. Vuestro profeta mensajero, gentil, el Elías prometido, Señor, ya se fue físicamente, pero nos ha dejado el alimento espiritual para nuestras almas, oh Padre amado, para de esa manera cumplir la última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Este privilegio que tú nos has dado, Señor, no queremos ser de lo menos, Señor, queremos engrandecer tu palabra, Padre. Te pedimos que en esta tarde, al continuar con la lectura, Señor, abra vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, para poder entender, Señor, y que ese alimento sea bien digerida en nuestra alma, Padre. Te lo pedimos, Padre, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar la lectura de estos mensajes. Vamos a continuar la lectura de este mensaje titulado Un Super Sentido. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de diciembre del año 1959. Voy a concluir con este mensaje en los párrafos 71 al 86. Fue ese mismo sexto sentido en una ocasión cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel y ellos lo iban a decapitar al siguiente día. Y allá en la casa de Juan Marcos ellos tenían un servicio de oración. Ese sexto sentido empezó a acumularse alrededor de esa cárcel en donde él había sido cubierto por la oración. Ese sexto sentido entró en acción. La columna de fuego entró por la ventana y tocó a Pedro y dijo, «Ven, sal de aquí, el sexto sentido». Fue ese sexto sentido que no permitía que San Pablo se ahogara en ese poderoso mar cuando esa nubecita estaba inundada. Fue el sexto sentido que lo guardó de ser inundado, ese super sentido. Fue ese sexto sentido que cuando la serpiente lo mordió en la mano, él se la sacudió en el fuego. Fue el sexto sentido que hizo eso. Párrafo 72. Fue ese sexto sentido que resucitó a Jesucristo de entre los muertos después de que él había yacido en la tierra, porque él creyó la palabra de Dios. Dijo, destruid este cuerpo y yo lo levantaré de nuevo al tercer día. Pues David dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Fue ese super sentido, derribando los razonamientos de estos sentidos. Crean en el super sentido, el sentido de fe que Jesucristo da.
Por medio de ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. ¿Qué es ese sentido? Ese supersentido es Dios, la fe de Dios en ustedes, la parte de Dios que viene dentro de ustedes y les da el supersentido. Por medio de ese mismo supersentido, Dios constituyó el mundo de cosas que no eran, que no se veían. Él habló su palabra y creyó su palabra y un mundo se estremeció entrando en existencia. ¡Gloria! Párrafo 73. El sexto sentido, el supersentido, oh Dios, derrámalo en mí. Dámelo y a todos los que lo necesitan. Derrama tu sexto sentido en mí, Señor. Yo estoy dispuesto a rendir estos cinco, mis propios conocimientos, pensamientos, refutando todos los razonamientos. Señor, que tu palabra sea veraz y la palabra de todo hombre una mentira. Todo razonamiento, toda duda sea refutada y permíteme andar por medio del supersentido, el sentido del Espíritu Santo. ¿No quieren ustedes eso? La congregación dice amén. Esa es la cosa que queremos. Dios les bendiga, amigos. Eso es lo que ustedes necesitan. Ese supersentido pedirá algo y sabe que Él lo dará. Está persuadido. ¿Por qué es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Párrafo 74. Sí, el sexto sentido dice, Dios guarda su palabra, yo mismo me voy a Él. Yo rindo a Él todo lo que tengo. Mi sentido dice que esto lo traerá a cumplimiento. Mi fe en la palabra de Dios. Entonces llamar todo lo demás contrario a ello como si no fuese. Abraham se encontró con Dios y Dios dijo, tú vas a tener un bebé por medio de Sara. Él de 75 y ella de 65. Abraham llamó todo lo que no era, era contrario a eso como si no fuese. Él caminó como que si él vio a Dios y él creyó. Él llamó todo lo que dijo que él no estaba, cualquier razonamiento, cualquier cosa que el doctor pudiera haber dicho. Pues Abraham, tú estás muy viejo para hacer eso. No le importó lo que el doctor dijo, lo que alguien más dijo, lo que su propia mente dijo, lo que alguien más dijo. Dios estaba correcto y él se mantuvo con ello. Párrafo 75. Ese es el sexto sentido, el super sentido. Dios, dámelo. Dios, déjame tener más de ello para ministrar a su pueblo, es mi oración. Esta mañana, cuando esa madre trajo a ese bebé pelirrojo parado aquí, las lágrimas cayéndole por sus mejillas, yo dije, ¿qué es lo que pasa, hermana? Ella dijo, hermano Branham, tiene leucemia. Yo sentí que algo se levantó. ¡Oh! Él se mostró. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Párrafo 76. Aquí no hace mucho tiempo, Billy y yo íbamos por la carretera viajando. Algunos muchachos de color venían por la carretera y ellos iban a una alta velocidad y habían golpeado de lado a un automóvil y se dieron vuelta y más vuelta y arrojó a los muchachos por toda la carretera. Y un muchachito estaba atrapado debajo del automóvil con su espalda prensada contra el automóvil. Los muchachos se salieron de un salto y empezaron a levantar. Él dijo, oh, por favor, no lo hagan, mi espalda se me está partiendo. No, ustedes me matarán, no lo hagan. Y ellos dijeron, oh, tenemos que quitarlo de encima de ti, está cogiendo fuego. Dijo, dejen, no lo muevan, ustedes me están matando, machacándome, no lo hagan, no lo hagan. Yo grité debajo de allí, hijo, ¿eres cristiano? Él dijo, no, señor. Yo dije, es mejor que ores. Él dijo, sí, señor. El sexto sentido entró en acción, caminé allí alrededor detrás del automóvil y nunca lo sabré hasta el juicio, pero de repente ese automóvil se volteó al otro lado. El hermano Branham truena sus dedos y fue quitado de encima de él y él se levantó de un salto y estaba bien. ¿Qué era? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Párrafo 77.
Nosotros veníamos de una jovencita de color estaba manejando un automóvil en la carretera, un Paymo nuevo. Tenía más o menos como unos 4.400 millas, como 643 kilómetros. En él, ella había estado conduciendo a una velocidad considerable. Y yo vi el automóvil, metió el cigüeñal hasta dentro de un árbol. Billy y yo paramos. La carretera por la que veníamos había estado resbaladiza y nevada, pero allí estaba seca. La muchacha, los vientos estaban soplando tan duro allá en Minnesota, al grado que el automóvil salió volando. ¿Tú no recuerdas, Billy? Yo corría ya hacia ella y ella estaba sentada allí y ella dijo: "Oh, me estoy muriendo, me estoy muriendo". Ellos habían llamado a la ambulancia. La ambulancia vino y ellos tenían a un hombre muerto en la parte de atrás de la ambulancia. Dijo: "Yo no lo puedo llevar". Y así que el agricultor dijo: "Bueno, envíen rápido a alguien más, la mujer se está muriendo". Yo me acerqué allí y dije: "Jovencita, un momento". Ella dijo: "Oh, no me toque, señor, no me toque mi espalda". Yo dije: "Jovencita, ¿es usted una cristiana?". Ella me miró y yo dije: yo soy un ministro del Evangelio. Si usted se está muriendo, ¿cómo está usted entre usted y Dios?". Ella dijo: "Señor, yo quiero estar bien ahorita". Y el sexto sentido entró en acción. El poder de Dios descendió. Ella pudo salir del automóvil sin que nadie la ayudara. El poder de Dios presente, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros caminamos por fe. Nosotros vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros debemos vivir de esa manera. ¿A cuánto les gustaría tener más del sexto sentido, super sentido? La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros entonces mientras oramos. Párrafo 78. Precioso Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, tú eres tan bueno con nosotros. Tú nos diste cinco sentidos para vivir y para caminar en esta tierra, o mejor dicho, para estar en contacto con la tierra. Podemos palpar cosas que son palpables con nuestras manos, cosas tangibles. Tú nos das el oído para que podamos oír. Estamos tan contentos de eso que podemos oír la palabra de Dios. Y por eso, fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Estamos agradecidos por estos seis sentidos, Señor, que nosotros lo mantengamos todos los días de nuestra vida. Pero que este súper sentido, que el sentido de fe, que le pertenece al creyente, porque él tiene que tenerlo para con el fin de creer. Señor, danos más de ello. Oh, purifícalo, Señor, y pruébanos, y llénanos con tu bondad y tu poder. Permítenos caminar todos los días de nuestra vida mediante el sexto sentido, mediante el sentido de fe, que es dado únicamente por medio de Jesucristo, que por lo que oramos, que creemos, que lo recibimos, sin tener duda en nuestro corazón, y tú has prometido que acontecería. Estos quienes tienen sus manos levantadas, Señor, yo estoy orando por ellos. Ellos tenían necesidades, tú sabes lo que eran. Yo ruego que tú las suplas, cada una de ellas, que sea cumplido el deseo de ellos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 79. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Demonios temblarán y pecadores despertarán. Fe en Jehová hará todo cosa temblar. ¿La oyeron ustedes alguna vez antes? Ahora sin la música, solo por un momento. Fe, fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Estos tres son uno son. Demonios temblarán y pecadores despertarán. Fe en Jehová hace toda cosa temblar. Párrafo 80. Eso es correcto. Oh, hermano, preciosa fe, preciosa, gloriosa fe. Dios, dame fe. Por fe Abraham, por fe Isaac, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y muerto. Aún testificaba por ella. Oh, cómo necesitamos fe. Yo le amo. Yo quiero más fe. Mi deseo en esta vida y en este año nuevo que viene es más fe en Dios. Dios quita toda duda que está en mi mente. Si alguna vez surgiera alguna, Satanás pelea contra mí, él pelea contra ustedes, él trata de disparar sus flechas, pero yo
Pero que yo tenga ese escudo de fe siempre delante de mí para resistir las acechanzas del diablo, para golpear, para detener sus dardos de fuego, es mi sincera oración. Dios la bendiga. ¿Tiene algo que decir, hermano Neville? El hermano Neville dice, no, únicamente anunciar otra vez. Venga. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Un Super Sentido. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de diciembre del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Y desde ese entonces, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 31 de diciembre del año 1959. Continuamos e iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje y desde ese entonces, predicado el 31 de diciembre del año 1959. Párrafo 1. Es muy bueno estar de regreso y oír al hermano, al pastor, dar el testimonio de la gracia de Dios para su niñita. Eso es propio del Señor Jesús, el hacer cosas como esas. Seguramente que lo es. Ahora, estamos muy contentos en esta noche de tener con nosotros uno de nuestros invitados aquí en el servicio de oración en la noche del Año Nuevo, como nosotros lo llamamos, a un buen amigo mío, el hermano Ernier Pandle, uno de los conversos al Señor Jesucristo, un trofeo de gracia, originario de Suiza. De allí es de donde él vino. Y creo que está allí un hermano con él, los cuales están ahora viviendo en Chaguano, un alemán por descendencia. El hermano Waters, estamos contentos de tenerlos con nosotros en esta noche. Párrafo 2. Luego, también tenemos con nosotros en esta noche a un hermano precioso de la fe de Sudáfrica, el hermano David Duplessis. Estamos contentos de también tenerlo a él con nosotros. Y estamos, David y yo estamos anticipando u orando que el Señor nos dé algunas grandes obras en este año entrante en África y en diferentes partes del mundo. El hermano David está aquí ahora para discutirlo y orar sobre ello, entre hoy y el lunes, para decidir exactamente cuándo y en dónde, y para ir a África y a las diferentes partes del mundo, siendo que el hermano David ha tenido un cargo muy prominente con la Convención Mundial Pentecostal y también es muy bien conocido entre muchos grandes líderes religiosos por todo el mundo entero y ha tenido mucha influencia en persuadir y ser la causa hasta donde estamos ahora, y en ayuda para juntar el cuerpo de Jesucristo de todas las fes denominacionales, sin tomar en cuenta a qué ellos, a qué iglesia pertenezcan, o con cuál ellos, marca ellos, están marcados. Es esa la iglesia por quien Cristo murió. Párrafo 3. Y yo con frecuencia he pensado en eso. Muchas veces ayudé en el pasado a juntar el ganado allá en el oeste. Íbamos allá arriba, hermano David, y nos sentábamos allá en donde ellos conducían al ganado a través de la puerta de ganado, arriba en las montañas, para alimentarlos, dejarlos pastar en los pastos del bosque, mientras el pasto estaba creciendo allá abajo, el pasto silvestre. Luego ellos cortaban el pasto y alimentaban al ganado durante el tiempo de invierno, cuando había mucha
ventisca allá arriba en las montañas, y solía sentarme allí en la silla de montar y observar al guardabosque. Y observar al guardabosque pasar ese ganado. Y cada rancho allí abajo que podía cosechar una tonelada de heno. Si ellos podían cosechar 50 toneladas de heno, eso significaba que podían poner 50 cabezas de ganado. Si podían cosechar 1,000 toneladas de heno, podían pasar 1,000 cabezas de ganado. Cada hombre tenía una marca en sus vacas. Ellos observaban las marcas, por supuesto, los diferentes ranchos, para que así no se mezclaran. Y luego cuando el guardabosques, él no estaba tan interesado en qué clase de marcas estaban pasando, porque había toda clase de marcas. Pero había una cosa que él realmente tenía que inspeccionar. Esa era la cédula de identificación de sangre. Ellas tenían que ser Hereford registradas, o no podían pasar a través de la puerta. Ellos la regresaban, ¿ven? Y yo pienso que de esa manera será en el juicio. No será qué clase de marca estemos usando, sino que si está allí la cédula de identificación de sangre. Esa es la cosa que contará, la cédula de identificación de sangre. Y estoy muy contento de tener al hermano David con nosotros. Y yo vi que el hermano Estelle Biller estaba aquí hace un momento. Y lo vi que se levantó allá atrás de alguna parte. Y otros ministros de quienes estamos deseosos de oír en esta noche. Y luego me supongo que el hermano Rudel y ellos vendrán porque se van a quedar hasta la medianoche. Pero el hermano David no puede quedarse hasta la medianoche. Él es un hombre muy solicitado en todas partes. Y tan pronto como el hermano Roger oyó que él estaba aquí, bueno, él va a enviar por él para tenerlo allá a las 10. Así que eso quiere decir que él se irá de aquí dentro de poco para ir allá al sur de Louisville. Y yo pensé que sería bueno si estaría bien con el hermano David, si lo invitáramos a venir y hablar lo que está en su corazón, nos predicara o hiciera lo que sea que el Señor le dé. A todos nos gustaría oír al hermano David Duplessis de Sudáfrica. Párrafo 6. Permítanme decir esto, que cuando yo estuve allá en África, en mi gran campaña que el Señor nos dio allá, su hermano fue mi intérprete, el hermano Justus, creo que es su nombre, hermano Justus. Y una familia de gente muy fina son estos hermanos Duplessis. Yo pienso que me supongo que todos ellos son ministros. De lo que yo sé, quizás el padre también era un ministro. Y ellos provienen de una familia de gente fina. Y el hermano David tiene un gran nombre entre todas las iglesias y denominaciones alrededor del mundo. Párrafo 7. Y hermano David, me gustaría si usted viniera ahora y nos hablara, o lo que sea que Dios ha puesto en su corazón decir, venga aquí. Y estoy muy contento de presentarlo a mi iglesia en esta noche. Este es el hermano Dad Orman Neville, nuestro pastor. Y para la iglesia, este es uno de mis preciosos amigos y compañero guerrero en el servicio de Dios. El hermano David Duplessis de Sudáfrica. Dios lo bendiga, hermano David. El hermano David Duplessis habla, porción no grabada en la cinta. Amén. Todos nosotros lo hicimos. Hermano David, dese prisa a regresar y estar con nosotros otra vez. Eso está muy bien. Estamos muy contentos. 8. Hermano David dijo algunas cosas allí que simplemente desearía haber tenido mi pluma y yo las pudiera haber anotado. Pero yo siempre recordaré, nietos, los nietos. Bueno, de seguro apreciamos la visita de nuestro hermano. Y él era el conectado con la Conferencia Mundial de Creyentes Pentecostales.
y es un gran hombre en la línea de su ocupación por todo el mundo. Y somos afortunados en esta noche de tener al hermano David y que nos haya hablado en esta noche de Año Nuevo. Y ustedes pueden ver lo que los grandes hombres piensan acerca de nuestro Señor, piensan acerca de su gran servicio. Párrafo 9. Ahora, yo creo que siendo mañana el Año Nuevo, será ahora solo en unas cuantas horas. Y yo tengo que salir temprano en la mañana, así que yo pensé que solo hablaría un poquito, si está bien con el hermano Neville. Entre corchetes, el hermano Neville dice sí, amén. El hermano Biller y los otros ministros aquí, no tomaré mucho tiempo. Yo pienso que si dijéramos amén y nos fuéramos a casa, sería un mensaje maravilloso. Y pudiéramos estar agradecidos al Señor por lo que tenemos aquí en esta noche. Y ahora, pero siendo esta la noche de Año Nuevo, solo nos entretendremos uno al otro predicando el reino de Dios hasta que llegue el Año Nuevo. Y yo tengo que levantarme muy temprano en la mañana, mucho antes que amanezca. Párrafo 10. Y yo no estoy tan joven como David. Quizás yo no me sienta tan joven como él se siente. Él es un, por supuesto, David es un poquito mayor de lo que yo soy. Yo pienso que es 7 u 8 años mayor, quizás 10. Pero él ciertamente es una bola de fuego para Dios, habiendo viajado 50.000 millas, 80.000 kilómetros este año para el reino de Dios. Va ahora en camino para predicar allá, a donde el hermano Roger, y mañana va a estar con alguien en alguna otra parte, y en alguna otra parte, y en alguna otra parte, y regresar aquí el lunes. Y yo tengo que reunirme con él para hacer arreglos para un viaje que viene por todo el mundo. Y debemos estar en África, según lo entendí en esta tarde, en marzo, este próximo marzo. Tengo que reunirme con Clayton Sonmore, de los hombres de negocio del Evangelio Completo, esta semana o esta próxima semana, en la primera parte de ella, y hacer arreglos para Jamaica, Haití. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Y desde ese entonces, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Dice, la próxima semana voy a Kentucky, o mejor dicho, a Georgia, para tener esas reuniones allá. Regreso de nuevo y me vengo a por Kentucky, una noche aquí y otra noche allá, alcanzando a estas iglesias. Y de allí regreso de nuevo directamente a casa y voy a Atlantic City para empiezo del 27 al 30. Y salgo de allí la mañana del primero y empiezo en Kingston, Jamaica, en el hipódromo esa noche para una reunión allí de 10 días. Y de allí voy a los de Haití y a todas partes. No sabemos a dónde ir de allí, solo como el Señor nos guíe. Ahora, todas estas están por confirmarse, ¿ven? Yo no he dicho, sí, David está aquí. Clati viene, Gordon, el hermano Gordon Lindsay, viene para ir a Sudamérica y el resto de los hombres cristianos de negocio para ir a Latinoamérica, y el hermano David quiere ir a Suiza, Alemania y demás. Pero nosotros todavía no sabemos. Ustedes sigan orando. Yo no quiero ir a ninguna parte hasta que Dios diga, ve, y yo lo sepa sin lugar a duda. Por lo tanto, si yo me siento guiado a ir, entonces cuando me bajo del avión, yo, y no importa cuál sea la oposición, yo puedo decir, yo vengo en el nombre del Señor Jesús. Párrafo 12. Yo estoy agradecido por David, la amistad que hemos tenido juntos, porque el hombre es un hombre muy importante, pero él ciertamente cree este ministerio del Señor. Él ciertamente sí lo cree, y nuestros nombres ahora han sido asociados por todo el mundo entero, el del hermano David y el mío.
Estoy tan contento de estar asociado con un hombre como ese. Pero, amigos, yo aprecio eso. Pero la cosa más grande que puedo pensar en la cual estar asociado es Jesucristo, el Hijo de Dios, ese grandioso. Ahora, el hermano Neville y algunos de ellos estarán hablando en unos cuantos momentos, pero yo quiero leer ahora solo una cosita de la Escritura. Párrafo 13. Y es bueno, pienso yo, en la noche del Año Nuevo, ver a diferentes predicadores y la manera que ellos abordan el texto, lo que dicen y demás, y cada hombre teniendo su propia manera de predicar. Como ustedes saben, Dios nos hizo a todos iguales. Él nos hizo diferentes. Él nos hizo diferentes en nuestra estatura. Él hizo al mundo diferente. Grandes montañas, pequeñas montañas, praderas, desiertos, grandes flores blancas, flores azules y de todas clases diferentes. Él sencillamente nos hace diferentes. Eso es todo. Él hace cabello pelirrojo y el cabello negro y el cabello castaño, el cabello blanco, gordos, delgados, altos, y todo lo demás. ¿Ven? Él sencillamente nos hace diferentes. Dios es un Dios de variedad, y como que me gusta eso, a ustedes no, pero solo la misma cosa todo el tiempo, qué cosa, qué bueno, me gusta eso. Así que abramos ahora en nuestras escrituras, en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, empezando en él, y el versículo 4, yo quiero leer para que leamos un texto, el Señor, ayúdanos. San Mateo, el capítulo 4, creo yo, antes que leamos, oremos. Bondadoso Padre Celestial, es otra vez con corazones agradecidos que abordamos este año nuevo y nosotros te abordamos y te traemos todos nuestros cuidados del pasado y te pedimos que tú lo pongas en el mar del olvido y que ya no recuerdas más nuestros pecados en contra de nosotros. Y que no solamente examinemos a nuestro ser espiritual, sino en nuestro, que examinemos nuestro compañerismo contigo y perdónanos de todos nuestros pecados. Y pedimos que tu espíritu lidie con nosotros en esta noche. Y si hay alguna cosa impura en nosotros, Señor, llévalo tan lejos como está el este del oeste. Arrójalo dentro del mar del olvido para que ya no lo recuerdes más en contra de nosotros y para que podamos entrar en este año nuevo limpios, lavados por la sangre del Cordero y listos. Que este año 1960 sea el año más grandioso que jamás te hayamos servido. Danos excesivamente y abundantemente todas estas reuniones que están en progreso, Señor, de los que estamos pensando con el hermano Duplessis y alrededor del mundo, en Asia y allá en Europa y todo alrededor, Señor, permite que sea tu voluntad y tu poder que nos guíe a estas cosas. Y si en cualquier momento nos salimos de tu ordenado sendero divino, que el Espíritu Santo ponga un obstáculo en el camino y nos pare, Señor, y nos regrese al lugar correcto. Concédelo. Bendice a esta iglesita, Señor, casi muy cerca a los 30 años, creo yo, que ha estado erigida aquí ahora como una conmemoración de la gracia de Dios para un pueblo humilde. Oramos, Padre, que tú bendigas al hermano Neville, el pastor. Bendice a toda la iglesia. Bendice a los síndicos, a los diáconos, al director de cantos, al pianista y a todo laico, a cada uno, a los maestros de la escuela dominical y a todos los demás. Señor, que nosotros seamos capaces de crecer este año en la gracia de Dios y que la cantidad de nuestros miembros crezca en grandes números y en más gracia tuya que la que ha habido en los años que han pasado. Concédelo, Padre. Ahora, ayúdanos ahora mientras abordamos este texto que nos estamos preparando para leer tu palabra y únicamente tú, Señor, puedes interpretar y pedimos que tú nos lo concedas para la causa del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 15. Estoy anunciando en estos momentos lo que yo he escogido como un texto para los cuantos momentos que siguen.
se encuentra aquí en la escritura y lo leeré. Se llama, yo no quiero llamar esto desde ese entonces. Yo no pensé, dije la otra noche que me supuse que no iba a poder venir aquí porque mi garganta se estaba poniendo muy irritada y mi esposa me dijo ayer, o anteayer, ella dijo, me supongo entonces que no vas a ir a la iglesia. Yo dije, cariño, pienso que no, mi garganta está tan dolorida y irritada. Y luego, cuando menos pensé, cuando me senté y tomé las escrituras de esa noche, me topé con esto. El hermano Schumann llegó de paso. Él dijo, ¿va a ir usted a la iglesia mañana en la noche? Yo dije, sí, yo estaré allí. Y me miró y dijo, yo no te entiendo. Yo dije, yo no espero que me entiendas. Ven, yo dije, a nadie más. Aleluya. Párrafo 16. Ninguno que es guiado por el Espíritu de Dios jamás puede ser entendido. Nuestro Señor, ellos no podían entenderlo a Él. Parecía como que Él hablaba de una manera un momento y de otra manera el otro momento. Y en alguna parte otro Él estaba hablando acerca de alguna otra cosa. Algunas veces era Jesús hablando y las otras veces era Dios hablando. ¿Ven ustedes? Aún los discípulos dijeron así, por fin dijeron, he aquí, ahora hablas claramente, ahora entendemos, ven. Y Jesús dijo, entiende, ahora creéis, ven. Después de eso, uno sencillamente no puede hacerlo porque está guiado por el Espíritu. Y uno empieza a hacer algo y se da cuenta que uno ve que está, Dios quiere usarlo en alguna parte. Uno tiene que parar aquí e ir acá, solo guiado por el Espíritu. Ellos son personas raras y peculiares que tienen una vida que quieren consagrar a Dios. Párrafo 17. Y entonces yo siempre digo esto. Yo haré esto si es la voluntad del Señor. ¿Ven? Si yo hago una promesa a cualquiera, yo lo haré si es la voluntad del Señor. ¿Ven? Y entonces, por lo tanto, si no es la voluntad del Señor, yo estaré. Yo hablaré sobre este mensaje si es la voluntad del Señor. Él me pudiera dar un llamado estando en medio de este mensaje para ir a California. Yo podría todo a un lado e iría a California tan rápido como pudiera ir. Yo quiero vivir de esa manera. Yo no quiero que nada me ate. Yo no quiero alguna u otra cosa grandiosa que valga millones de dólares y que tenga que recibir tanto dinero cada día para atarme. Yo quiero estar en el lugar que cuando Dios diga, yo quiero que tú vayas allá a esa gente. Solo hay 5 de ellas, pero ve allá y quédate allí hasta que yo te diga que te vayas. Yo quiero ir allá, no tener ninguna obligación, solo y si Él quiere que vaya a ultramar. Ahora, aquí justamente acabo de mencionar de ir a Alemania o a África. Y una mujer millonaria, exactamente en el momento que el Espíritu lo puso en mí para ir a África, ella dijo, yo patrocinaré el viaje y pagaré toditito de ello. Ven, eso es todo. ¿Por qué debería yo preocuparme tocante a dinero y cosas como mi padre es dueño de todo ello? Ven, él sencillamente le puede hablar a este hombre rico o a ese hombre rico o a esta gente o a esa gente y no hay necesidad de que yo tenga que preocuparme al respecto. ¿Ven? Dios sencillamente tiene cuidado de todo ello. Hermano Roy, esa es la manera de vivir. Solo permitirle que él cuide de ello. Es tan bueno. Párrafo 18. Ahora abramos en nuestras escrituras al capítulo 4 y empecemos a leer como en el versículo 12 del capítulo 4 del Evangelio de acuerdo a San Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero hablar sobre el tema y desde ese entonces. Párrafo 19. Cuando ustedes saben, como seres humanos, todos nosotros pensamos de cosas desde una cierta ocasión. Tal y tal cosa sucedió y desde ese entonces y ahora muchas veces uno se encuentra con un anciano o una anciana y a ellos les gusta referirse a una ocasión en el pasado en el cual algo sucedió, al que ellos pueden marcar distintamente y decir, fui en ese entonces. Ahora, me supongo que prácticamente todos nosotros aquí en esta noche pudiéramos traer a memoria ciertas cosas que sucedieron en ciertas ocasiones. Desde ese entonces, algo cambió. Tal y tal cosa sucedió en ese entonces, y desde ese entonces en adelante fue diferente. Y es una buena cosa que podamos recordar. Y algunas de esas memorias de las cosas de las que pensamos son cosas dignas que cambiaron. Y hay algunas cosas en que pensar que no son tan dignas. Párrafo 20, por último. Por ejemplo, si la mujer de mala fama, si ella dijo, hubo un tiempo en el cual yo era una muchacha moral, buena, justa, y una cierta noche o en un cierto lugar sucedió una cierta cosa, y desde ese entonces ella ha estado en el camino errado. Su vida ha sido manchada con pecado y negrura y oscuridad, y únicamente la le espera a ella el juicio. Pero ella puede recordar lo que sucedió desde esa cierta ocasión, cuando ella tomó el camino errado. El hombre borracho en esa noche, en esta noche, en las calles que está tratando de ahogar sus penas, usted pudiera levantarlo. Como cuando yo estuve allá en el Bromley, calle en la Nueva York, muy conocida por sus cantinas. Hace un tiempo en Nueva York, el gran centro de las personas borrachas. Yo estaba caminando con un cierto ministro y allí estaba un hombre tirado, o simplemente muchos hombres inofensivos, indefensos, tirados allí con la parte de enfrente de su ropa toda mojada y con su barba crecida en su rostro y sencillamente en una condición terrible. Y ellos eran perfectamente inofensivos. Y este ministro dijo, levántate, levante a ese y solo pregúntele. Y yo me dirigí a este hombre, el cual estaba tirado con un pie a lo largo de un parachoques de un automóvil y su cabeza recostada en la calle. Y se miraba que él no había sido capaz de algunas veces de ir a los sanitarios. Y, él sencillamente estaba en una condición terrible. Y puse mi mano sobre él y le dije, ¿puede usted hablar? Y él no me contestaba. Así que el ministro se bajó. Él sabía más cómo lidiar con él y él le preguntó, ¿quién es usted? Y finalmente él logró que se incorporara lo suficiente hasta que él pudo decir, sí, tú me compras un trago. Y nos llegamos a dar cuenta que él podía señalar con su dedo al banco del cual él en una ocasión era presidente. Bueno, él dijo, nosotros somos predicadores, ¿me pudiera decir lo que sucedió? Si tú me prometes un trago. Bueno, nosotros no podíamos hacer eso. Yo dije, yo no pudiera añadir pena a sus penas. Yo quiero ayudarle. Toda su historia. Él llegó a casa una noche y había una, lo que él llamaba una carta de querido Juan sobre la mesa, de que su esposa lo había dejado y había, él amaba. Y ella se había llevado a sus hijos y lo divorció. Y ella se había ido con otro hombre. Y él dijo, yo no sabía qué hacer. Darme un balazo en mi seso o qué hacer. Así que yo fui a la cantina y desde ese entonces allí estaba él. Eso es por todo el mundo. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura de este glorioso mensaje titulado, estamos lecturando, y desde ese entonces... Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 31 de diciembre del año 1959. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30.
Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Del año 59, 1231, y desde ese entonces. Párrafo 21. El mentiroso, usted pudiera tomar uno, como yo le dije un día a un hombre que yo pensaba que estaba diciendo bromas, y me llegué a dar cuenta que él le decía tantas mentiras al grado que él mismo realmente las creía. Y yo dije, ¿qué lo hace usted hacer eso? Y me senté a hablar con él. Yo dije, yo quiero indagar algo. Esas historias son disparates para que la gente las crea. Él dijo, la primera que yo puedo recordar que dije, él dijo, yo era un muchachito que fui criado en un buen hogar. Y él dijo, yo salí fuera y fumé cigarrillos de seda de maíz, entre corchetes, hojas de mazorca de maíz, secas enrolladas como cigarrillos, solo para hacerme listo. Y comí algo de café para quitármelo de mi aliento. Y él dijo, lo hice detrás de la chimenea vieja, detrás de la casa. Él dijo, yo nunca olvidaré cuándo dijo, déjame tu aliento. Y yo tomé mi aliento en su rostro. Y ella dijo, tú has comido café para quitarme tu aliento. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado fumando cigarrillos? Él dijo, algo me dijo que le dijera la verdad. Él dijo, pero yo dije, no, mamá, yo juro que no he estado fumando cigarrillo, él dijo. Y desde ese entonces, eso lo empezó. Todos podemos encontrar algo que empezó en una cierta ocasión. Y desde ese entonces, en adelante las cosas cambiaron. Párrafo 22. Y hay otras cosas dignas de las cuales pudiéramos pensar. Los hombres con buenas intenciones han tratado de empezar cosas de nuevo, de hacer cosas en ciertas ocasiones. Por ejemplo, cuando la electricidad primero fue encontrada por Benjamin Franklin y ellos fueron capaces de conquistarla, ellos empezaron a decir, desde ese momento en adelante, nunca habrá más guerras, porque esta electricidad pudiera ponerse en las cercas con un voltaje tan alto al grado que ningún hombre pudiera cruzarla. Ellos tuvieron buenas intenciones. E inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando Kaiser Heimer firmó el Tratado de Paz, eso nos dijo aquí en América. Yo era un niño como de 9 años de edad, pero yo puedo recordar a toda la gente diciendo, nunca tendremos otra guerra. Desde ese momento en adelante queda establecido para siempre. Pero tuvimos otra guerra. Y cuando la gran ONU, o yo diría que antes de eso, ellos formaron lo que se llamaba la Liga de las Naciones. Y ellos dijeron, ya no tendremos ahora más guerra, porque tenemos una Liga de las Naciones que patrullará el mundo. Y si hay una sublevación en alguna parte, estos hombres de cada nación irán allá y patrullarán el mundo. Pero eso fue una falla. Ellos siguieron adelante teniendo guerras y con la ONU llegará a hacer la misma cosa. Párrafo 23. Se nos dijo hoy por una predicción, se nos dijo hoy por una predicción que mañana en la noche, o mejor dicho, el domingo en la noche, el mismo hombre que predijo a Pearl Harbor, entre paréntesis, hasta el momento exacto en el que los aeroplanos los bombardeaban, los bombardearían, dijo que el domingo en la noche
A las 12 en punto, el 75% de la gente americana llegará a ceniza, pues Rusia bombardeará a los Estados Unidos. Este próximo domingo en la noche, a las 12 en punto, el mismo hombre que predijo de Pearl Harbor, ellos no lo están publicando porque la gente se pondría frenética. Yo no lo creo, ¿ven? No. ¿Por qué no pueden soportar una guerra atómica? Si una de ellas pasara la barrera del sonido, en esta dirección nosotros les arrojaríamos en esa dirección y el mundo se despedazaría. Algo todavía tiene que suceder antes que Jesús venga. Correcto. Párrafo 24. Tomemos, por ejemplo, la pareja joven casada. Hubo una cierta ocasión en la que se casaron y ellos se unieron en sus votos y juramentaron uno al otro su lealtad. Y ellos dijeron, nos amaremos, honraremos y nos cuidaremos el uno al otro mientras ambos vivamos. Pero llegó una ocasión en la cual algo sucedió. En todas estas cosas hay una ocasión cuando algo sucede. Y quizás todos sus votos y todas las ligas de las naciones y demás, quizás tenían buenas intenciones, pero todas llegan a un fin. Todo se desmorona bajo el pie del hombre, con todas las buenas intenciones que pudiéramos tener, pero todo debe llegar a un fin. Pero si hay una ocasión en la cual el hombre puede llegar a algo que es eterno, es cuando un hombre... La ocasión en la cual el hombre se encuentra con Dios. Eso es cuando algo sucede que es eterno. Párrafo 25. Hacemos nuestros errores y hacemos nuestros votos en las noches del año nuevo, únicamente para romperlos el día siguiente. Volteamos páginas nuevas y nos asignamos votos. Y vamos a los sacerdotes y, entre paréntesis, nosotros no, pero los católicos. Y hacen confesiones y firman promesas y vamos al altar y volteamos las páginas nuevas, pero todo en vano. Pues la siguiente ocasión que alguien nos molesta o algo es mal genio, surge otra vez. Cada vez que nos metemos en problemas o algo, sucederá otra vez. Pero hay un lugar en donde un hombre puede venir en una ocasión que lo cambiará para siempre. Por la eternidad, el que a mí viene no le echo fuera, dijo Jesús. Un hombre puede venir a Dios y toda su destinación eterna es cambiada. Y un hombre puede encontrarse con Dios y nunca más puede ser el mismo. Usted no puede encontrarse con Dios y permanecer la misma persona que era. Si usted lo rechaza a él, será una persona peor que jamás usted haya sido. Si usted lo recibe a él, usted tiene vida eterna y él lo resucitará en el postrero día por su promesa. Párrafo 26. Hubo una ocasión en la cual había un hombre llamado Abraham que salió de los caldeos y vivió en la ciudad de Ur. Y él solo era un hombre, un buen hombre. Tal vez quizás él pudiera ver, su padre tal vez adoraba a ídolos porque ellos venían de Babilonia. Y él solo era un hombre ordinario y se estaba envejeciendo y tenía 75 y su esposa tenía 65. Y Abraham, un día cuando él tal vez estaba cansado de allá en el campo o el que haya estado haciendo, entre paréntesis, recogiendo moras o lo que su trabajo haya sido, él se encontró con Dios y desde ese entonces él fue cambiado. Él podía llamar cosas que no eran como que eran, porque él se había encontrado con Dios. Él sabía el minuto y la hora que él se encontró con Dios, lo cambió a él y Dios lo llamó para ser el padre de muchedumbre de gente. Y creyó a Dios y creyó su promesa porque él se había encontrado con Dios. 25 años después ellos estaban discutiendo, tratando de discutir con él, diciéndole que él había creído algo que estaba errado. Pero la Biblia dice que él se fortaleció todo el tiempo
dando alabanza a Dios, porque él sabía que Dios tenía que guardar la promesa, aleluya. Eso es cuando un hombre se encuentra con Dios, le cambia su hechura, le da a él un supersentido. Párrafo 27. Como yo estaba hablando la otra noche, el hombre natural únicamente tiene los cinco sentidos, pero el creyente, cuando él se encuentra con Dios, él recibe algo diferente en un supersentido que lo levanta por encima de las sombras. Le hace creer cosas que son imposibles que sucedan. Él todavía cree que vendrán a suceder porque Dios así lo dijo. Cuando un hombre se encuentra con Dios, algo sucede. Hubo un tiempo cuando un hombre había sido instruido en toda la sabiduría, en toda la teología de la palabra de Dios. Él la sabía por la letra. Él había sido enseñado. Él tenía todos los títulos. Él era tan listo al grado que podía enseñar a los eruditos egipcios y a sus maestros. Y él lo sabía todo por la letra. Pero con todo ello, era un cobarde que corrió y salió a la puerta detrás del desierto y estaba pastoreando ovejas para un extranjero. Pero llegó una ocasión cuando Dios lo encontró a él allí en la zarza ardiendo. Y desde ese entonces en adelante Moisés fue cambiado porque él se encontró con Dios en una zarza ardiendo. Y cara a cara con Dios, él ya no podía ser el mismo. Párrafo 28. Y cuando un hombre o una mujer, a mí no me interesa cuántos votos usted haga o cuántas páginas nuevas usted le dé vuelta, hasta que se encuentre con Dios, usted no puede ser cambiado. Pero una vez usted se encuentra con Dios, entonces usted está cambiado para siempre. No únicamente cambió a Moisés, cambió a Israel, cambió a Egipto, cambió al mundo en ese tiempo, porque un solo hombre se encontró con Dios y lo tomó a su palabra. Lo que necesitamos hoy es que alguien se encuentre cara a cara con Dios y le hable a él de la situación. Cuando los hombres se encuentran con Dios, las cosas cambian, seguro que sí. Esa es de la única manera que podemos tener cosas. Y desde ese entonces, en adelante, Moisés, el que estaba huyendo, y desde ese entonces, él llegó a ser siervo del Señor. Siempre sucede de esa manera. Cuando un hombre se encuentra con Dios, las cosas cambian. Párrafo 29. Una muchachita en una ocasión, no más de 18 años de edad, o quizás no tenía ni tanto así de edad, que iba en camino a un pozo una mañana para coger agua, para coger una cubeta de agua allá en Nazaret. Ella era una buena muchachita, ella creía, ella tenía fe, pero esa mañana ella se encontró con Dios y Dios le dijo algo y ella lo creyó. Y cambió todo el curso de vida para la mujer y lo hizo inmortal, perdón, y la hizo inmortal. Su nombre era María, la madre de nuestro Señor Jesús. La damita solo era una muchachita ordinaria, pero ella se encontró con Dios. Y desde ese entonces en adelante algo sucedió, seguro que sí. Un hombre de nombre Pedro, un pescador fornido, probablemente tan tosco como podría ser, y él probablemente era un gran bravucón fornido, porque hace tiempo aquí yo vi la comedia titulada El pescador fornido. Yo pensé que era una descripción muy buena de Pedro, porque él era un hombre tan rudo y fornido. A él no le importaba nada. Él casi no creía ninguna cosa, pero un día él se encontró con Dios y desde ese entonces él fue cambiado. Desde ese entonces él llegó a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Párrafo 30 para terminar. Como el hermano David Duplessis nos estaba diciendo hace un rato acerca de Saulo de Tarso, un asesino que sostuvo los actos de los asesinos que... y presenció y fue testigo de la muerte de Esteban, el mártir. Él traía cartas en sus bolsillos para ir allá.
los concilios principales de las iglesias y arrestar a la gente que estaba haciendo mucho ruido, gritando y alabando a Dios. Él fue un gran hombre ante los ojos de los fariseos. Él era un fariseo de los fariseos, pero un día él iba en camino a Damasco y se encontró con Dios. Una luz brilló alrededor de él y desde ese entonces en adelante ya no fue más Saulo de Tarso, sino que él fue Pablo, el humilde, el manso, porque él se encontró con Dios y lo cambió. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 31. Dios le bendiga, hermana Margarita. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera vamos a concluir con este glorioso mensaje. Y desde ese entonces, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 31 de diciembre del año 1959. Hermana Reina, en los párrafos 31 al 41. Les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje y desde ese entonces. Párrafo 31. Hubo un leproso acostado a la puerta. Todos los remedios de la medicina no podían sanarlo. Sus llagas putrefactas se habían extendido tanto, al grado que ya no podía levantar más sus manos y él casi no podía arrastrar sus pies. Su caso era sin esperanza, pero un día él se encontró con Dios, saliendo de la puerta, y se postró y lo adoró y dijo, «Si tú quieres, puedes limpiarme». Y él dijo, quiero, sé limpio. Y desde ese entonces, él no tuvo más lepra, porque se encontró con Dios. Hubo un hombre ciego sentado al lado del camino, y él no podía distinguir la luz del día de la oscuridad. No había nada que podía ayudarle. Un día, alguien venía saliendo de la ciudad de Jericó, y cuando él se encontró con Dios, desde ese entonces, él podía ver, recibió su vista, la vista de luz había entrado en sus ojos y él podía ver otra vez. Porque desde ese entonces, cuando él se encontró con Jesús, él fue un hombre diferente, él tenía su vista. Cuando una persona se encuentra con Dios, definitivamente sucede algo. 32. Hubo un hombre joven en una ocasión, sin duda un buen ciudadano del país, pero venían ataques periódicamente sobre él y estaba tan malo al grado que la cárcel no podía detenerlo. Y ellos lo ataron con cadenas y él tenía una legión de demonios en él al grado que podía romper las cadenas y él mismo liberarse. Y los demonios lo condujeron a un cementerio en donde él se quedó y cogía las placas y se ponía de tan mal genio que él mismo se cortaba. Oh, era un hombre terrible. Cuando lo dejaban esos ataques, sin duda pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Y como para ese momento, los demonios venían otra vez a él y lo cortaban y lo hacían pedazos. Pero un día él se encontró con Jesús y desde ese entonces en adelante el maníaco de Gádara tuvo su mente cabal, vestido y sentado a sus pies. Él podía regresar a casa como un caballero. Él podía regresar a la civilización. Él podía regresar a sus amados y podía decir, desde ese entonces yo he sido cambiado, sí. 33. Fue un día allá en el Calvario cuando Dios y la muerte se encontraron cara a cara, cuando la vida y la muerte se encontraron. Pero ahí fue cuando la vida, Cristo, le arrancó el aguijón a la muerte. Y desde ese entonces la muerte no ha tenido un aguijón en ella. Yo estoy tan contento de eso. Dios, la muerte y Dios se encontraron. La muerte no ha sido la misma. Ella ahora ya no tiene aguijón. El creyente cristiano puede enfrentarse en su cara y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
porque ambos se encontraron con Dios. Ellos no han sido lo mismo desde entonces. Ningún hombre puede ser el mismo. Nada puede ser lo mismo. Una vez que se encuentra con Dios, usted nunca será el mismo. 34. Yo puedo recordar estar acostado allí en la cama del hospital. Los doctores me habían dado 3 minutos de vida. Mi corazón estaba latiendo 17 veces por minuto. Yo me encontré con Dios. Desde entonces, yo no he sido el mismo. Algo me sucedió a mí. Nadie pudiera decir algo diferente. Bill Branham murió. Yo me encontré con Dios y algo entró en mí. Yo nunca he sido el mismo desde ese momento que me encontré con Él. Él me cambió. Él me hizo algo diferente. No fue el tomar un voto de año nuevo, sino que yo me encontré con Dios. Hombres y mujeres, cuando ustedes se encuentran con Dios, ustedes son cambiados. Hacemos nuestros votos de nuevo año en esta noche para romperlos al regresar mañana en la mañana, para romperlos al día siguiente. Pero lo que necesitamos hacer no es un voto de año nuevo, sino que necesitamos venir cara a cara con Dios y tener vida eterna, ser nacido de su espíritu. Amén. Párrafo 35. Hubo un anciano en una ocasión que no podía decidirse. El diablo continuaba golpeándolo respecto a ello. Un día en el campo, él se arrodilló para orar. Mientras estaba orando, él clavó una estaca. Él dijo, que esto sea un memorial, Satanás. Si tú alguna vez vienes a mí otra vez, yo te señalaré esta estaca. Y yo te diré que aquí mismo yo me encontré con Dios y eso fue concluido desde aquí en adelante. Eso es lo que necesitamos. Quizás no una estaca en un campo, pero en algún lugar, en algún closet secreto, en alguna parte. En esta noche habrá cientos de votos tomados, miles de ellos tomados. Y al siguiente año tendremos que tomarlos todos otra vez. Diremos, dejaremos de mentir, dejaremos de hacer esto y haremos a un lado nuestro mal genio. Haremos más por Dios, haremos esto o eso o lo otro, únicamente para darnos cuenta que es en vano. Pero lo que el hombre necesita hacer en esta noche es venir cara a cara con Dios. Y desde entonces en adelante, Él es una criatura cambiada. ¡Aleluya! Oh, quisiera que pudiera decirlo en la manera que yo lo creo. Pero cuando un hombre se encuentra con Dios, él es cambiado desde ese momento para el resto de sus días. Él nunca será el mismo porque él tiene vida eterna. Él es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas para él. Él se mira nuevo. El hombre enfermo puede ir ante la presencia de Dios cuando los doctores han dicho, él va a morir. Pero él puede ir ante la presencia de Dios y abogar su caso. Y él saldrá una persona diferente desde ese entonces en adelante. 36. Oh, yo recuerdo al diputado Ushau sentado en una silla de ruedas por 66 años. Esa noche allá en California, cuando el Espíritu Santo descendió y empezó a hablar, él se encontró con Dios y desde entonces en adelante él podía caminar sin sus muletas. He visto la ocasión en donde gente comida de cáncer yacía siendo nada más que una sombra y los doctores habían pasado por allí y dicho, se van a morir. Sus amados reuniéndose para decirles a ellos las últimas palabras que podían, alentándolos. Pero ellos se encontraron con Dios
Y desde ese entonces en adelante fueron cambiados. Ellos vivieron diferente. Yo puedo ver a la mujer deshonrosa allá en la calle. Yo puedo ver al borracho allá en el callejón. Yo puedo ver al hipócrita allá en la iglesia. Todas esas diferentes clases de personas, cada año nuevo, volteando una hoja nueva y tratando de hacer algo diferente, tratando de hacer restituciones y hacer lo demás. Permitan que se encuentren una vez con Dios y desde entonces en adelante. 37. Jesús les predicó a esos desde ese entonces en adelante, a los que estaban asentados en las regiones de la sombra de muerte. Y yo digo en esta noche, si un hombre quiere que un cambio real venga sobre él, que venga cara a cara con Dios y se encuentre una vez con él, entonces él puede decir, desde entonces en adelante, desde ese entonces en adelante, yo fui un hombre cambiado. Yo lo sé por experiencia. En un ratito la iglesia se estará reuniendo aquí alrededor del altar. Ustedes estarán consagrando sus vidas de nuevo. Ustedes estarán cediendo a cosas y poniendo cosas en el altar. Hermanos, permítanme darles a ustedes un consejo. Si ustedes nunca se han encontrado cara a cara con Dios, permítanme decirles algo. Ustedes, quédense en ese altar. Solo quédense allí hasta que ustedes se encuentren con Dios. Entonces ustedes pueden señalar con su dedo allá a aquella noche de Año Nuevo. No para decir, yo volteé una página nueva, yo hice un voto nuevo, sino desde ese entonces en adelante, yo me encontré con Dios y mi vida fue cambiada y las cosas fueron diferentes. Y todo ha llegado a ser nuevo para mí otra vez, desde ese entonces en adelante. La ocasión en la que ustedes se encuentran con Dios. 38. No es encontrarse con un año nuevo. Nosotros lo vamos a enfrentar en unos cuantos minutos, después de un rato. Me supongo que como en unas 2 horas y media, quizás en menos que eso. Nos encontraremos cara a cara con un año nuevo. Lo encontraremos con votos, lo encontraremos con promesas, lo encontraremos con buenas intenciones, lo encontraremos diciendo, trataremos de voltear una página nueva, trataremos de hacerlo diferente. Todo eso es bueno, yo aprecio eso, pero hermano, nunca será eterno hasta que usted primero se encuentre con Dios. Cuando usted primero se encuentra con Dios, desde entonces en adelante, todo será diferente. Amén. Párrafo 39. Oremos al inclinar nuestros rostros. Señor Jesús, Hijo de Dios, yo recuerdo el momento cuando yo me encontré contigo, Señor. Yo recuerdo a un miserable, desdichado, viviendo una buena vida moral, no saliendo por allí bebiendo, ni apostando, ni fumando, ni todo lo demás. Pero yo sabía, Señor, cuando la muerte entró a Guardadillas, a ese cuarto de hospital, hace algunos 20 años, que había algo que faltaba en mi vida. Allí yo encontré a Dios. Y desde ese entonces, Señor, yo he tratado de servirte. Mi vida ha sido cambiada y todo se mira diferente. Yo estoy tan contento que te encontré, Señor. Y en esta noche, enfrentando el año nuevo, estoy contento de decir que yo puedo enfrentarlo con el Espíritu del Dios viviente en mi corazón. Danos experiencia, Señor. Danos de tu bondad y misericordia. Perdónanos nuestros pecados y permítenos vivir durante este año entrante. Oh, Señor Dios, con una experiencia que te hemos encontrado a ti y que nuestras vidas han sido cambiadas, concédelo, Señor. Perdónanos por nuestras faltas. Coloca tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Dirígenos y guíanos. Padre Dios, aquí está, enfrentándome el año de 1960,
y hay oportunidades para una reunión por todo el mundo, en la cual parece que aún millares de millares y millares de millares de paganos puros, de paganos y demás, pudieran venir a ti. Oh, Señor Dios, con tu espíritu en mi corazón, yo frente a tu altar en esta noche te adoro a ti y digo, ayúdame, oh Dios, mi corazón está ardiendo con celo. Te amo, Señor. Yo mismo me entrego a ti en servicio. Dirígeme a cualquier parte que tú quieras dirigirme. Envíame a cualquier parte que tú quieras enviarme. Señor, solo di y yo iré. Bendice a mi iglesia. Bendice al hermano Neville. Bendice a todos los hermanos aquí, a los desconocidos que están dentro de nuestras puertas. Y estos pastores que estarán hablando conforme a su turno durante la noche, yo pido, Dios, que tú bendigas el ministerio de ellos. Bendice al hermano Neville, bendice al hermano Cuny Jackson, al hermano Biller, a todos estos otros ministros. Bendícelos, Padre. Danos un gran año en este 1960. Nosotros, Señor, quienes sabemos que nos hemos encontrado cara a cara contigo, y sabemos qué significa ser nacido de nuevo de tu espíritu. Danos de tu gracia eterna para servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 40. ¿Lo aman a él? 1960. No permitan que solo sea yo volteé una página nueva. No permitan que solo sea yo trataré de empezar una vida nueva, sino permitan que sea, yo me encontré con Dios y desde ese entonces en adelante, yo tuve paz que pasa todo entendimiento. Yo tuve gozo indecible y lleno de gloria. Yo tuve una satisfacción que aun si la muerte viniera a mí, yo estaré en los brazos de Dios un minuto después de dar mi último suspiro. No importa que venga o vaya, déjenlos que la exploten el domingo por la noche. Si ellos quieren, la bomba no terminará de explotar cuando ya estaremos en gloria con él. Amén. No hay nada que pueda dañarnos. Aleluya. Yo estoy tan contento que me encontré con Dios. Yo estoy tan contento que puedo decir desde ese entonces, concrételo. A ese punto, cuando yo me encontré con Dios, algo me sucedió. Yo fui cambiado desde ese momento. Yo he estado cambiado desde entonces. Yo estoy tan contento de estar en este camino en esta noche como un testimonio para la gloria y el poder de Dios. 41. Algo insignificante por aquí. Y Dios descendió allí y me dio de su gracia. Y me salvó y me sanó. Y me llenó con su espíritu y me permitió predicar su evangelio, lo cual es el honor más grande que hay en el mundo. Desde ese entonces hasta este momento, nunca me he arrepentido una sola vez, sino que he estado agradecido todos estos días y estaré por toda la eternidad que me encontré con Dios. Dios los bendiga. Muy bien, hermano Neville. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 31 de diciembre del año 1959. Es realmente para nosotros privilegio de haber conocido este glorioso mensaje. Mensaje glorioso que nos llevará a vida eterna. Bien, mis amados hermanos y hermanas, de inmediato vamos a pasar
a lecturar los mensajes del año 1960. Iniciamos con este mensaje titulado Conferencia con Dios. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos de América, el día 8 de enero del año 1960. Iniciamos con este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: ciertamente es un privilegio para mí estar aquí en esta noche, estar aquí en Tifón, Georgia, pero no tenía la menor idea de que iba a tener el privilegio de venir aquí a esta iglesia. Pero estamos contentos de estar aquí. Acabo de llegar hace unos cuantos momentos y vemos que el lugar, o mejor dicho, que el de afuera y el de adentro, como que están un poquito atestados. Así que pensamos que en esta noche solo tendríamos un momentito como para darnos a conocer, para entendernos uno al otro, porque tenemos dos noches más de servicio por delante. Tuve mi primera oportunidad, me supongo que yo recuerde, de saludar de mano al hermano Perry, el hermano Pastor, y venimos por la invitación de nuestro bondadoso amigo y hermano, el hermano Evans. Párrafo 2. Y tuvimos un tiempecito de descanso, por lo cual pudimos venir en esta ocasión. Estamos ahora preparándonos para partir a ultramar a una gran porción del mundo en unos cuantos meses. Estamos inmediatamente después de esta, vamos a las islas del Caribe y de allí a Sudáfrica, de allí a Suiza, Holanda, Inglaterra, arriba hasta Noruega. Regresamos y vamos a Australia, Sydney y Melbourne y de allá a la India, por esa ruta, regresando por la Tierra Santa, si es la voluntad del Señor en este año. Así que tuvimos una oportunidad en la que pudimos venir a visitar en los alrededores de gente que quizás no habíamos conocido todavía. Y el hermano Will Evans, siendo tan precioso hermano, me había pedido varias veces que viniera aquí. Y yo estuve aquí no hace mucho para visitarlo a él en su hogar. Yo traté de pescar dos o tres de los peces de ustedes, de por aquí, pero no sé qué tan bien lo hice. Yo pienso que no lo hice muy bien, pero yo quería regresar a conocer a los cristianos. Y yo pensé que esto sería una buena oportunidad para emplear estos dos o tres días aquí con ustedes, hermanos. Párrafo 3. La mayor parte de mi ministerio es orar por los enfermos. Yo, sin duda que por medio de los periódicos y revistas y demás, ustedes han oído de la bondad del Señor Jesús, de cómo Él ha sanado a los enfermos y hecho grandes prodigios y señales. Llegando aquí en esta noche, vimos que sería casi totalmente imposible formar una fila de oración. Hay tantos afuera alrededor como hay dentro. Mañana ellos van a conseguir un auditorio o están procurando la escuela secundaria o algo. Ellos les informarán a ustedes al respecto. Yo pienso que se están reuniendo ahora sobre ello, en donde podamos formar una fila para que así podamos tener filas de oración y orar por los enfermos en los siguientes servicios, empezando mañana por la noche. En el lugar en donde sean los servicios, trataremos de ir allá y repartir algunas tarjetas de oración y poner a la gente en fila para que así ustedes puedan venir por números. Como siempre, el hacer eso ha sido un sistema en nuestros servicios. Así que eso quizás será anunciado mañana y ellos tendrán un letrero aquí afuera, si es así, de exactamente en dónde los servicios, en qué auditorio será mañana en la noche. Y si ustedes vienen aquí, tendrán un letrero puesto allí afuera. Si tenemos que continuar aquí, bueno, ustedes vengan aquí como a las 6 en punto, o 7, o cuando sea, 6:30 o 7. Y repartiremos tarjetas, y entonces si tenemos que despedir y empezar de nuevo otra vez, bueno, pondremos a la gente en fila para que podamos orar por ella. Así que como está, sería muy difícil, pero nos la arreglaremos de alguna manera. Párrafo 4.
Ahora, ¿cuántos ministros hay aquí? ¿Pudiera ver, solo verlos levantar sus manos? Eso está muy bien. Bueno, lo saluda a ustedes, mis preciosos amigos en Cristo. Ahora, hablando sobre ese, es el predicador más joven que haya visto. Aquí está uno como de 2 años de edad que levantó su mano. Yo pensé que el pequeño David Wagner era el más pequeño que yo alguna vez había visto, pero este le ha ganado a él. Bueno, eso está muy bien, dijo. Yo tengo uno en casa casi como ese que reclama que él va a ser un predicador, pero si él va a ser, él va a tener que reformarse mucho. Él se comportó muy mal el otro día. Él hizo algo, puso a ambas de sus hermanitas en una silla. Ustedes, padres y madres, saben. Sí. Yo dije, hijo, tú continuabas prometiéndome por mucho tiempo que te ibas a portar bien. ¿Cuándo te vas a portar bien? Él dijo, cuando yo llegue a ser un predicador. Su madre dijo, tú tendrás que superar eso o tú no serás un predicador. Ellos pueden llegar muy cerca de su corazón con sus cositas ocurrentes que ellos dicen. Párrafo 5. Ahora, está frío afuera en esta noche para mí. Yo pensé que venía aquí para otra vez andar descalzo, pero veo, me helaría si yo hiciera eso. Así que muchos están parados afuera, todo alrededor del edificio y demás. Muchos. Algunos están afuera en sus automóviles y automóviles todavía viniendo. Así que solo vamos a no detenerlos mucho, solo hablarles a ustedes y tratar de traerlos hacia una fe para que cuando llegue el tiempo para orar por los enfermos, ustedes sean capaces de recibir. Yo pienso que la sanidad divina es algo que ustedes deben abordar reverentemente y sensatamente porque es la obra de Dios. Ahora, Dios nunca puede ir en contra de sus propias leyes y reglas. Él siempre obrará de acuerdo a sus reglas. Es igual como si ustedes, yo he dicho esto muchas veces, si nosotros, ustedes tuvieran una colina por aquí y un gran pozo artesiano solo arrojando agua en el aire, y ustedes tuvieran otra colina por aquí y tuvieran una cosecha y la cosecha se estuviera quemando por falta de agua. Ahora, ustedes pudieran pararse en esta colina y gritarle a esta agua, ven aquí, riega la cosecha. Nunca lo haría. Seguramente que no, nunca lo haría. Pero si ustedes obrarían de acuerdo a las leyes de gravitación, ustedes pudieran llevar esa agua directamente a la colina y regar la cosecha de ustedes, pero ustedes tienen que pasar por una ley para hacerlo, y cada vez obrará perfectamente. Párrafo 6. Si usted estuviera afuera en el campo en esta noche y estuviera tan oscuro como está y dijera, yo soy un científico y yo sé que hay bastante electricidad en este aire como para encender este campo y mostrarme cómo salir de aquí. ¡Oh, gran electricidad! ¡Yo sé que tú estás aquí! La investigación científica demuestra que tú estás aquí mismo en el aire. Separando el aire frío y caliente y juntándolo, usted obtiene electricidad. Y ahora ilumina el camino porque yo estoy perdido. Que usted pudiera gritar hasta que usted se pusiera ronco y nunca lo eliminaría. Iluminaría. Pero si usted obra de acuerdo a las leyes de electricidad, iluminará el camino, ¿ve? Ahora, de esa manera es con Dios. La sanidad divina muchas veces ha sido mal usada, ¿ve? Pero sí hay una manera. Verdaderamente hay sanidad divina, pero tenemos que obrar de acuerdo a las leyes y los mandamientos de Dios para obtener sanidad divina. ¡Está allí! Párrafo 7. Algunas veces ustedes se preguntan por qué algunos son sanados y otros no. Bueno, es porque uno puede venir por la manera de la ley y el otro trata de hacer un atajo. Pero Dios no tiene ningunos atajos. Todos venimos de la misma manera. No hay aceptación de personas para Dios. Así que en esta noche yo pensé que solo les hablaría a ustedes como para darme a conocer con ustedes. Y yo soy recién conocido para ustedes. Y ustedes lo son para mí, pero sin embargo no somos desconocidos. Nosotros somos preciosos hermanos y hermanas de la fe que es en Cristo Jesús. Aquí somos peregrinos y extranjeros.
Juntos estamos habitando como extranjeros, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, allá en donde anhelamos estar y estamos viajando juntos en esa dirección. Para Bollo. Ahora, antes que lea aquí solo una pequeña porción de escritura, un versículo o algo, inclinemos nuestros rostros por un momento dentro y fuera, por favor, ustedes preciosos, mientras le hablamos a nuestro precioso Señor. Nuestro bondadoso Padre Celestial, es en verdad un gran privilegio que tenemos en esta noche el venir y llamarte a ti, nuestro Padre, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos muy contentos, Señor, en esta noche de que somos participantes de su gracia y de esta vida eterna. Nada que nosotros hemos hecho o nada que pudiéramos hacer que merecería tal bendición, pero es por medio de la gracia soberana de Dios. Y nosotros humildemente lo aceptamos y lo creemos. Y estamos diciéndoles ansiosamente a otros del camino de Dios, un camino provisto para escapar la ira de Dios en el día del juicio y ser un amigo de Él, para entrar en su presencia con almas lavadas a través de la sangre de su Hijo, Cristo Jesús. También somos enseñados por tu más bondadosa palabra, Señor, que el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, mientras pensamos en ello en esta noche de cuando David clamó y dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¡Cuántos felices estamos en esta noche! Señor, de saber con esta bendita seguridad que tenemos que hay dividendos en la póliza que pueden ser sacados. Estamos orando en esta noche, Señor, que tú nos bendigas de manera sobresaliente mientras miro parados por las ventanas. A medida que ellos vienen por las filas de automóviles y viendo yo los preciosos corazones hambrientos parados allá afuera con sus rostros inclinados y esperando una bendición de parte de Dios o oír algo que hablará paz a ellos o los alentará a lo largo de la jornada, pedimos que tú nos bendigas y aquellos quienes están parados alrededor y en el piso y alrededor de las paredes y pasillos y sentados, algunos en automóviles. Oh, Señor, que no haya una alma hambrienta que se vaya sin ser llena de todo deseo por el cual ellos vinieron. Concédelo, Señor. Si hay alguno en la presencia divina que está enfermo y necesitado, que ellos se vayan sanos de esta reunión en esta noche. Si hay alguno sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, que ellos se vayan con su capa rebosando, con su copa rebosando de gozo, de que ellos han encontrado a Jesús, la fuente inagotable de vida eterna. Concédelo, Señor. Oye nuestras oraciones y háblanos a través de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10, por último. En el libro de Isaías, yo quisiera leer solo por un momento una porción de la escritura. Yo voy a tomar el primer capítulo y el versículo 18. Todos nosotros la sabemos, pero solo me gustaría leerla. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Recordando, hemos iniciado la lectura de estos mensajes del año 1960. Estamos lecturando el mensaje titulado Conferencia con Dios. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Dios te bendiga, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, Conferencia con Dios, del año 60-0108, párrafo 11. Es un Antiguo
texto escritural muy conocido, y yo solo pensé sobre ello mientras venía hoy para acá, y estaba pensando de que eso es una cosa sorprendente. Dios, el creador de los cielos y la tierra, invitar a su creación, a la humanidad, a venir a estar a cuenta con él. Qué honor tener a Dios que nos dé una invitación. Como ustedes saben, él no tenía que hacer eso, pero él lo hizo. Y él invitó. El que quiere ver puede venir. Y simplemente no seleccionó a una cierta persona, o un cierto grupo, o una cierta denominación, o un cierto color. Él dijo, el que quiera, venga. Y luego yo estoy seguro que eso significa que cada uno de nosotros tiene derecho. Eso me hace sentir más bien en esa noche. El saber eso, que si hubiera sido que la escritura decía William Branham ven, pudiera haber más de un William Branham, pero cuando él dijo el que quiera, yo sé que eso me incluye a mí y los incluye a ustedes y a todos nosotros tenemos derecho al árbol de la vida. Párrafo 12. Hay muchas cosas por las cuales pudiéramos ser honrados. Un cierto ministro pudiera invitarnos a nosotros a una cierta iglesia y sería un honor. Una cierta sociedad de la ciudad pudiera invitarnos a su local y sería un honor. Y yo diría esto, ¿qué si nuestro amado presidente Dwight Eisenhower invitara al mejor demócrata que hay en Tifton o ir a visitarlos? Aunque él difiera con él en política, sería un honor para él porque el presidente Eisenhower lo está invitando. Y yo diría esto, si él hiciera tal cosa, nosotros alardaríamos respecto a ello por todo el país. Que el presidente Eisenhower nos invitó a ir a la Casa Blanca, a hablar unos asuntos con él. Bueno, los periódicos lo publicarían, el radio estaría lleno de ello, la televisión lo propagaría por donde quiera, debido a que el presidente Eisenhower nos invitó a ir a la Casa Blanca para hablar con él. ¡Qué honor! De seguro nosotros no lo rechazaríamos. Párrafo 13. Pero pienso que Dios nos invitó. El Dios del cielo nos invitó a ustedes y a mí. Entre paréntesis, pobre gente infinita, pobre. Y nos invitó a ir a él y hablar lo de la vida eterna. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es más allá de todo lo que yo pudiera alguna vez imaginar. Dios tratar de estar a cuenta con la creación que él hizo, pero él nos invitó a venir. Y él ciertamente ha sido rechazado por mucha gente. Y si nosotros rechazáramos tal invitación, entonces no pudiéramos esperar ser bendecidos en su venida, en el juicio. En otras palabras, Dios está diciendo algo como esto. Vengan y simplemente sentémonos y hablémoslos. A mí me gusta todo lo que es de esa manera. Párrafo 14. Hace algún tiempo en Phoenix, Arizona, hubo un par de jovencitas indias que vinieron a la reunión y cantaron una alabanza allí en el estadio y decía, a mí me gustaría hablar con Jesús y decirle todo lo de su misericordia. Y yo pensé en esa alabanza y de esa escritura. A mí me gustaría hablar con él. Me recuerda de un anciano de color que en una ocasión estaba cantando una alabanza y justamente antes que él terminara, o mejor dicho, empezara a cantar, él dijo, ¿saben ustedes? Él dijo, yo le dije al Señor hace mucho tiempo que cuando llegara la hora de irme, que yo no quería ningún problema allá en el río. Si hay algo mal, hablémoslos ahorita. Y yo pienso que es la mejor expresión que yo pudiera encontrar. Yo no quiero ningún problema en el río. Va a ser una mañana sombría. Cuando ese barco salga, yo quiero tener mi boleto en mi mano y saber que está pagado. Y saber que todo está bien, porque en ese entonces no habrá tiempo de hablarlo. Es mejor hablarlo ahorita. Párrafo 15. Dios dijo,
Estemos a cuenta. Si ustedes están enfermos, estemos a cuenta con Dios. Si el doctor dijo que usted no puede sanar, entonces llevemos el caso a Dios y sentémonos y estemos a cuenta con Él. Señor, yo he hecho mal, pero si tú solo me permites sanar, yo te serviré toda mi vida. Solo háblelo con Él. Y yo pienso que sería una buena cosa para nosotros hacer eso antes del servicio de mañana en la noche. Tener una pequeña plática con Cristo. En otras palabras, Dios dice, venga, tengamos una conferencia juntos. Encontrémonos en una conferencia y hablemos de eso. Párrafo 16. Por lo general, oímos tantos últimamente acerca de conferencias que están siendo llevadas a cabo en todas partes. ¿Y qué es una conferencia? Nosotros oímos aquí, hace algún tiempo, entre paréntesis, muchos de ustedes, gente de mi edad, recuerdan en la Segunda Guerra Mundial que ellos tuvieron lo que fue llamado la Conferencia de los Cuatro Grandes, en la cual los cuatro grandes poderes libres del mundo se reunieron en una conferencia y luego ellos tuvieron la Conferencia de Ginebra, ellos tuvieron la Conferencia de París, entre paréntesis, el señor Eisenhower acaba de estar en el mundo libre, teniendo conferencias. Y Dios convoca a una conferencia. Todas estas grandes cosas ricas en la palabra de Dios nos hace gente rica el saber que Dios nos ha dado una invitación a venir a hablar con Él antes del tiempo. Párrafo 17. Hace algún tiempo hubo una mujer muy pobre aquí en los Estados Unidos. Y el estado de su condición financiera era tan módico, al grado que iban a tener que pedirle al municipio que la ayudara. Y cuando vinieron los investigadores, le dijeron a esta cierta mujer, ¿cómo es que usted está tan pobre al grado que tiene que pedirle al municipio que le dé ayuda? Y ella dio la historia de que su esposo estaba muerto y que ella se quedó con un solo hijo. Y este hijo llegó a ser un hombre de negocio. Y se había ido a la India, y ella no había recibido un centavo de él por muchos años, pero ella había recibido algunas de las cartas más dulces que alguna vez había leído, y dijo, quizás él está en una condición tal que no pueda ayudarme, y él es un muchacho tan dulce. Dijo, yo no quiero pedirle nada a él. Y dijo, ¿me quiere usted decir que su hijo, un hombre de negocio, únicamente le ha enviado a usted cartas y eso es todo lo que él le ha enviado? Y la buena madre anciana sacó sus pequeños lentes y se los puso sobre su nariz y dijo, no, él me envió algunas de las fotografías más bonitas que alguna vez haya visto. Y ella va a su Biblia y busca torpemente por su Biblia por un ratito. Y ella saca un gran paquete de pequeños pedazos de papel y los muestra a los investigadores. Dijo, solo miren qué fotografía tan bonita. Y cuando el investigador los leyó, eran giros bancarios. Ella tenía miles de dólares y no lo sabía. Párrafo 18. De esa manera es en esta noche, con la mayoría de la gente. Si simplemente pasáramos nuestros dedos por la Biblia, por la promesa de Dios, nosotros somos más que millonarios en las riquezas de su gracia. No importa lo que hayamos hecho, venid si Jehová y estemos a cuenta. Amén. Él nos ha dado las promesas, pero nosotros solo pensamos que la Biblia es algo que debería leer solo los predicadores o que ciertas personas simplemente tienen todo el entendimiento de ello. Es para el que quiera. Toda promesa es tan buena hoy como lo fue el día que fue escrita en la Biblia. Perdón. Dios está convocando a su pueblo a conferencias. ¿Para qué es una conferencia? ¿Por qué ocurre? Es cuando surge una emergencia. Eso es cuando las naciones se reúnen, las que están en un asunto de interés mutuo. Ellos creen una cierta cosa y ellos se reúnen por medio de acuerdos de interés mutuo comunes y luego ellos seleccionan un cierto lugar para tener esta conferencia. Usualmente es alguna parte que es hermosa y en un lugar en el cual ellos se pueden sentir relajados porque deben estar en condiciones óptimas para hacer sus acuerdos. Perdón. Entonces, cuando son hechos sus acuerdos, entonces ellos
Bueno, la cosa que ellos hacen entonces, después de que son hechos estos acuerdos, ellos se ponen a trabajar en ellos. Párrafo 19. Y de esa manera Dios lleva a cabo sus conferencias. Vayamos al pasado y pensemos de unas cuantas conferencias que Dios ha llevado a cabo antes que la de esta noche. La primera conferencia de la que quiero hablar ahorita solo por un momento, la llamaríamos la conferencia del Edén. La noticia apenas había llegado al cielo de que el Hijo de Dios había caído de la gracia. Él había pecado y se llamó a un estado de emergencia. Dios tenía que traer a los ángeles y venir del cielo, porque su propio Hijo había caído y desobedecido sus leyes, y era pena de muerte el desobedecer estas leyes. Dios tuvo que venir en un estado de emergencia, como cualquier conferencia que es llevada a cabo. Algo debe haberse o todo se va en un caos. Su propia creación, y Dios seleccionó un cierto árbol, y él llamó a Adán y Eva, que se reunieran y los llevó allí, y llevó a cabo una conferencia con ellos. Y cuando él había llegado a una decisión, él hizo un camino de escape para sus mortales. Él dijo: tu simiente herirá la cabeza de la serpiente, y su cabeza te herirá tu calcañar. Párrafo 20. Y hubo otra ocasión de la que yo puedo pensar, que Dios convocó a una conferencia, y llamaremos a esta la conferencia de la zarza ardiendo. Dios había recordado que él le hizo una promesa a Abraham y a no únicamente a Abraham, sino a su simiente después de él. Y nosotros somos la simiente de Abraham, estando muertos en Cristo. Somos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Dios recordó que él hizo una promesa, que esas simientes morarían en una tierra extranjera por 400 años, pero que él los libertaría. Y el profeta que él había escogido e hizo que naciera profeta en el mundo. Él había, en lugar de tomar la manera de Dios, él se fue en la manera intelectual. Él había estado en Egipto y había sido enseñado y tenía una gran educación. Aprendió toda clase de estrategia militar y luego trató de tomar control de ello en su propia manera de hacerlo. Únicamente hay dos maneras de hacer cualquier cosa, y esa es la manera correcta y la manera incorrecta. Y esa es nuestra manera y la manera de Dios. Nuestra manera siempre es, por siempre, incorrecta. La manera de Dios siempre es correcta. No importa cuán necia nos aparezca a nosotros, cuán sencilla sea, si Dios la apoya, no hay nada que pueda detenerla. Dios la habla en sus leyes y sus maneras funcionan perfectamente. Así que encontramos a Dios llamando a Moisés, o mejor dicho, vio a Moisés, un profeta, huyendo. Moisés pensó que él seguramente era lo suficiente fuerte y que tenía la suficiente inclinación militar para libertar a los hijos de Israel. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este nuevo mensaje, Conferencia con Dios. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, del día 8 de enero del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 21 al 30. Mil disculpas, creo que ya no está la hermana Margarita. Continúa, hermana Reina. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Conferencia con Dios. Predicado el 8 de enero del año 1960. Párrafo 21. Ahora, yo quiero que ustedes capten algo aquí. Dios, cuando Él hizo al hombre, le dio cinco sentidos. Y esos cinco sentidos son vista, gusto, tacto, olfato y oído. Como todos nosotros sabemos, esos cinco sentidos no se le dieron al hombre para guiarlo. Eso le fue dado al hombre para contactar su hogar terrenal. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Y esos son sus sentidos terrenales.
y ellos no se les dieron a ustedes para guiarlos, sino que Dios envió el Espíritu Santo y Él es el guía de ustedes. El sexto sentido. Eso los hace a ustedes creer cosas que no pueden ver, gustar, tocar, oler u oír. Ese sexto sentido, algo que los eleva a ustedes, entre paréntesis, y únicamente una clase de gente tiene ese sexto sentido. Esos son los creyentes. Hebreos 11:1 dice, por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios da al hombre fe. Y fe es el sexto sentido que los hace a ustedes negar cualquier cosa que es contraria a su palabra. Párrafo 22. Él dio a Moisés, entre corchetes, el hermano Branham quiso decir Abraham. Esa fe cuando él tenía, ese sexto sentido, cuando él tenía 75 años de edad y Sara tenía 65. Su vientre estaba muerto. Él había vivido con ella desde que ella tenía como unos 17 años de edad sin hijos. Él tenía 75 años de edad ya casi muerto. Y Dios le dijo que él iba a tener un bebé. Y él llamó a todo contrario a ello, como que no era, porque él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir toda palabra que él dijo. Él no solo esperó de una noche a la otra, él esperó 25 años antes que aún sucediera, pero él nunca falló una sola vez. Él no dudó por incredulidad de la promesa, sino que se hizo fuerte, dando alabanza a Dios. Él tenía un toque de ese sexto sentido. Él llamó a todo contrario a lo que Dios dijo, como que no era. Lo que Dios dijo era verdad. Y después de 25 años, nació el bebé. Oh, yo sé que parece ridículo a la mente humana. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un anciano aquí en Tifón, en Tictón, de unos 100 años de edad y una mujer de 90 yendo a donde el doctor para hacer arreglos para tener un bebé? Bueno, el doctor diría, el anciano está un poco mal de su mente. Hay algo mal, ¿correcto? En el caso de Abraham, él había tomado a Dios por su palabra. Y siempre es locura para la mente carnal. 23. Pero es un tesoro precioso en la mente de Dios y en el corazón de Dios de que Él pueda usar a esa persona hasta que lleguemos a un punto en que no dependamos en estos cinco sentidos con los que contactamos el hogar terrenal y caminemos por fe, pues el justo por fe vivirá. Amén. Moisés necesitaba ese toque. Él trató de hacerlo intelectualmente. Ese es el problema con las iglesias de nuestro día. Estamos tratando de hacerlo por medio de escuelas. Nosotros estamos tratando de hacerlo por medio de denominaciones. Estamos tratando de hacerlo por medio de educación y reformación. Lo que necesita la iglesia es un nuevo nacimiento. Un bautismo del Espíritu Santo, el toque del sexto sentido, que pone el alma en fuego por Dios. Ese toque para sacarlo a él de esa rutina. Cuando ellos empiezan a decir, los días de los milagros han pasado y no hay tal cosa como sanidad divina, Dios necesita tocar a esa iglesia, convocar una conferencia. ¿Por qué dudaríamos su palabra? 24. Así que él convocó una conferencia con Moisés y él seleccionó un lugar, una zarza ardiendo. Y en esa zarza ardiendo, él le habló a Moisés y dijo, yo recuerdo mis promesas y yo te estoy enviando allá en donde tú fallaste. Pero yo te estoy enviando de nuevo para continuar lo que tú dejaste. Pero esta vez va a ser diferente. Moisés, un cobarde, huyendo de Dios. Oh,
A veces cuando usted se pone en contacto con Dios y tiene una conferencia con Él y Él lo toca a usted y baja ese sexto sentido, ese poder lo hace a usted hacer cosas que la gente piensa que usted está loco. Mire qué diferencia. Un día un cobarde huyendo por allá detrás de los matorrales para pastorear las ovejas de Jetro, él se encontró con Dios en una conferencia en la zarza ardiendo. Y al siguiente día, ahí va él rumbo a Egipto. Un anciano de 80 años de edad, cabello blanco y la barba colgándole de su rostro. Su esposa sentada a horcajadas en una mula con un niño en su cadera. Una vara en su mano, la barba blanca, yendo. ¿A dónde vas, Moisés? Voy rumbo a Egipto a tomar el poder. Una invasión de un solo hombre, pero la cosa de ello es que él lo hizo, porque él había tenido una conferencia con Dios y él recibió un toque de algo que era, cambió su mente. Él olvidó su teología y tomó a Dios, a su palabra. Dijo, vamos rumbo allá a tomar el poder. 25. Sería como un hombre yendo allá a Rusia y tomar el poder. Los ejércitos más poderosos del mundo. Pero él lo hizo porque él había tenido una conferencia y lo había hablado con Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos en esta noche. La iglesia pentecostal en esta noche necesita una conferencia, un llamado a reunirse, una plática con Dios para que envíe de nuevo el poder pentecostal chapado a la antigua, el Espíritu Santo de nuevo en la iglesia y que avive la fe y dé las reuniones que solía dar. 26. Era toda una conferencia. Pero entonces cuando él... Hay otro tipo de conferencia. Después de que un hombre ha seguido la comisión de Dios, como hizo con Moisés, y sacó a los hijos de Israel, Israel de Egipto, e iba en camino a la tierra prometida, directamente en el camino que Dios le dijo que fuera. Y luego él se topó contra un obstáculo. Eso es lo que ha hecho la iglesia en esta noche. Eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros en nuestras vidas. Hemos topado contra algo. Pero si está en el camino de la promesa, si algo se para en el camino de la promesa, nosotros tenemos derecho de llevar a cabo una conferencia. Ahí estaba Israel. Moisés guiándolos, la columna de fuego yendo delante de ellos, y allí estaba el Mar Rojo separándolos de Palestina. Allí en la mera línea de la bendición, allí estaba el Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás de ellos, y las montañas en cada lado. Aún la naturaleza clamaría por misericordia. Oh, Israel dijo, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Mejor hubiéramos muerto allá que venir aquí para ser matados por Faraón. Pero Moisés, ese gran líder, como había tenido antes una conferencia con Dios, sabía lo que significaba estar en un aprieto. 27. Mucha gente que está nacida a medias, en parte nacida, nietos, como David Duplessis dijo la otra noche, Dios no tiene nietos, Él únicamente tiene hijos e hijas, pero cuando llega a un punto que un nieto, que simplemente es traído por medio de porque su madre era pentecostal o su papi era pentecostal, él llega a ser parte de la iglesia. No, señor. Él tiene que nacer igualmente como nació su papi, porque Dios no tiene nietos. Él tiene que tener la experiencia. Él no puede basarse en la experiencia de papá o en la experiencia de mamá. Usted tiene que tener su propia experiencia. Ese fue el nacimiento de ellos. ¿Sabe usted? Usted también tiene que tener un nacimiento. Dios no reconoce nietos. Él no tiene ninguno. Todos ellos son hijos e hijas. Usted dice, bueno, yo nací y mi madre y mi padre fueron metodistas y yo fui llevado a la iglesia metodista.
Eso está bien, pero usted solo es un nieto hasta que usted es nacido del Espíritu de Dios. Entonces usted no es un nieto. 28. Ahora, Dios recordó su promesa y había enviado a Moisés. Y ellos habían guiado a los hijos hasta este punto. Y allí en la mera línea del deber de guiar a los hijos de Israel, un obstáculo vino en el camino. Ustedes allá afuera en esta noche, muchos de ustedes están enfermos. Quizás ustedes son verdaderos siervos de Cristo y ustedes han hecho lo que estaba bien, lo mejor que ustedes saben, pero un cáncer cruzó el sendero de ustedes en la línea del deber. Entonces, es tiempo de convocar a una conferencia. Es tiempo de hacer algo al respecto. Moisés se fue atrás de una roca y él se quedó allí hasta que recibió órdenes de marchar. ¿Qué vas a hacer? ¿Volver atrás con Faraón? Él dijo, di a los hijos de Israel que ellos marchen adelante. Eso, el ejército de Dios, siempre marcha adelante. No hay retirada en él, en lo absoluto. No hay retiradas en el ejército de Dios. Él no tiene tales cosas. Nosotros marchamos adelante. 29. Y él caminó hacia el Mar Rojo. Y cuando él lo hizo, él levantó la vara de Dios ante el Mar Rojo y se abrió. Y ellos cruzaron al otro lado en tierra seca. Dios abre un camino de escape. Muchas son las aflicciones del justo, pero Dios ama librarlos de todas ellas. Y todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. La conferencia fue llevada a cabo. Órdenes fueron dadas y ellos se fueron marchando hacia adelante. Hubo otra conferencia. Pudiéramos nombrar muchas, pero esa pobre gente parada allá afuera está tiritando. Escuchen, hubo otra conferencia que se convocó. Esa fue una noche en Getsemaní, cuando Cristo había agradado a Dios a tal grado que él convocó a una conferencia y dijo algo como esto: ¿quieres continuar con ella o te volverás atrás? Y la decisión fue hecha. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. ¡Qué conferencia! No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Párrafo 30. También hubo una conferencia convocada en el Calvario. Hubo una conferencia convocada en el salón de juicio de Pilato. ¿Quién se parará con su espalda volteada para ser azotada? Pues el profeta dijo: el herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. La conferencia fue convocada y Jesús tomó el lugar porque él era el único que podía tomar el lugar. Nadie más podía hacerlo y él lo hizo porque él nos amó. Él está dispuesto a hablarlo todo con nosotros en esta noche de todo lo que él sufrió allí, pues él tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tiempo pasado. Él lo hablará con nosotros. Entonces, yo quiero hablar brevemente de otra conferencia. Hubo otra conferencia que se convocó. ¿Qué clase de iglesia debería ser la nueva iglesia, la iglesia cristiana? ¿Deberíamos dirigirla por medio de tal y tal o deberíamos... ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué clase de iglesia debería ser? ¿Debería ser una denominación? ¿O debería ser una afiliación? ¿O debería ser esto, eso o lo otro? ¿O debería ser solo algo seleccionado? Así que fue llevada a cabo una conferencia en el cielo. Siempre cuando hay una conferencia, todo el mundo se detiene y espera. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, Conferencia con Dios, predicada en Tipton, Georgia, Estados Unidos, el día 8 de enero del año 1960. Párrafo 31 dice, hace algún tiempo aquí un ministro me dijo, él dijo, cuando Mussolini estaba haciendo
llevado a cabo esa conferencia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo, todos estaban preocupados. Alguna gente estaba discutiendo porque no tenía azúcar en su café, el azúcar suficiente y hombres muriéndose en el campo de batalla. Somos gente desagradecida. Y él dijo que estaba caminando de un lado a otro en el piso. Él no sabía qué hacer. Estaba vigilando y escuchando a esa radiodifusión de qué Mussolini estaba haciendo, de cómo él iba a invadir y demás, tales cosas de los que él estaba hablando. Y dijo que alguien tocó a la puerta, y él fue a la puerta y dijo, un Beatnik moderno estaba parado allí con el cabello colgándole hasta su cuello y barba en su rostro, y dijo, quiero que vayas conmigo al centro y me ayudes a vender mi poesía. Nadie quiere hablar acerca de ello. Dijo, pasa, hombre, siéntate un minuto. Yo estoy muy interesado. Aquí hay una conferencia en proceso y estoy esperando oír cuál va a ser el resultado, porque significa mucho para nuestra nación y para nuestros jóvenes quienes tendrán que morir en el campo de batalla. Dijo, yo estoy interesado en oír cuál será el resultado de esta conferencia. Y ese Beatnik, que supo, que puso entre él y el radio y continuó diciendo, pero mi poesía es más importante. Hermanos, él simplemente lo tomó por el brazo y lo llevó a la puerta. Párrafo 32. Cuando estamos esperando una conferencia en esta noche, deberíamos estar esperando en la conferencia, en lo que Dios decida que va a suceder en esta noche en Tipton. ¿Quién va a creer el reporte? ¿Qué va a suceder en los siguientes 2 o 3 días en Tipton? Mientras estas personas subieron al aposento alto, 120, con María y Simón, Pedro y el resto de ellos subieron al aposento alto, a un cuarto viaje de almacén en donde pequeñas lámparas de grasa estaban ardiendo, pues ellos habían recibido mandato del Señor Jesús. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Yo voy a subir a la gloria y llevaremos a cabo una conferencia. Y yo entonces les diré cómo la iglesia tiene que ser dirigida. Y mientras ellos estaban reunidos en un lugar y unánimes, preguntándose qué clase de comisión ellos recibirían, para oír y comisionar a todo el mundo que toda gente deba tener esta iglesia cristiana y el compañerismo que crearía. Mientras ellos estaban congregados en un pequeño lugar, no más grande que este aquí, como unas 120 personas, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual les llenó toda la casa donde estaban sentados. La conferencia se había llevado a cabo, la decisión había sido hecha. Párrafo 33. Hermano, hermana, no me entienda mal. Eso es la manera exacta como la iglesia cristiana la tiene que llevar a cabo, si es una iglesia cristiana. La conferencia de Dios lo decidió, y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y tambaleó tanto a esa gente con el poder de Dios, al grado que ellos se tambalearon como hombres y mujeres ebrios. Esos fueron los resultados de la conferencia. Después de que ellos habían sido llenos con tanto poder y tanto gozo, Pedro, poniéndose de pie en medio de ellos, dijo, «Estos no están ebrios, como vosotros pues suponéis, puesto que es la hora tercera del día más». Dijo él, «Esto es escritural, esto es lo dicho por el profeta Joel». Yo con frecuencia he hecho esta declaración, si esto no es eso, yo simplemente me quedaré con esto hasta que venga eso. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, columnas de humo y vapor. Párrafo 34. Sí, hubo una conferencia que se llevó a cabo. Y luego en unos cuantos días, como unos 10 días después de eso, ellos iban pasando por una puerta llamada Hermosa, dos hombres, Pedro y Juan, y allí hacía un hombre quien era inválido, o mejor dicho, él era cojo desde el vientre de su madre.
Y esto prueba que ellos eran predicadores pentecostales. Ellos dijeron, no tengo plata ni oro. Yo no tengo dinero, pero lo que tengo, eso es lo que necesita el pentecostal hoy. Lo que ellos tenían, eso es lo que le falta en la iglesia hoy. No únicamente el pentecostal, sino el bautista y presbiteriano y metodista. Eso es lo que nos falta a todos nosotros. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Tomándole por las manos, él recibió fuerza y empezó a saltar y alabar a Dios cuando él entró en el templo. Párrafo 35. Los fariseos salieron y dijeron, ellos no pueden tener una reunión tal en la ciudad porque únicamente traería un mal resultado. Así que ellos los llevaron al tribunal del Sanedrín y los golpearon sin misericordia y los pusieron ante el jurado del tribunal del Sanedrín. Y cuando ellos se pararon en el tribunal, ellos dijeron de ellos, nosotros vemos que ambos son sin letras y del bull no tenían una experiencia de ningún seminario. Pero nosotros tuvimos que reconocer que ellos habían estado con Jesús, porque las mismas cosas que hizo Jesús, ellos estaban haciendo. Tuvimos que reconocer que ellos habían estado con Jesús. Oh, eso es lo que necesita la iglesia hoy. Tal poder que ellos tendrán que reconocer que ustedes han estado con Jesús. Eso es el deseo de mi corazón, de vivir una vida que la gente sepa que Cristo vive en nosotros. Párrafo 36. ¡Oh, qué hora! Entonces, cuando ellos recibieron, dejaron ir, cuando ellos los golpearon y les dijeron que ya no predican más en el nombre de Jesús, ellos los amenazaron y entonces los soltaron. Puestos en libertad, vinieron a su propio grupito. Cuando ellos se reunieron, hombres vinieron de otros lugares diciendo, nosotros sufrimos de igual manera. ¿Qué debemos hacer? Así que ellos llevaron a cabo una conferencia. Esa es la manera de hacerlo. Eso es estar en sus cabales. Hemos sido amenazados y hemos sido esto y hemos sido golpeados. Llevemos a cabo una conferencia. Y cuando estaban reunidos, todos ellos se arrodillaron en esta conferencia y oraron unánimes y dijeron, ¡tú eres Dios! ¡Está escrito en las Escrituras! ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Da a tus siervos todo el denuevo para hablar y poder para extender la mano de tu santo Hijo Jesús para demostrar señales y prodigios y sanidades. Y cuando se terminó esa conferencia, vinieron las órdenes y ellos sacudieron el edificio en donde ellos estaban reunidos, el poder del Espíritu Santo, y ellos salieron predicando con de nuevo la palabra en todas partes, extendiendo la mano de Jesucristo sobre la gente por fe y sanando a los enfermos. Párrafo 37. Dios quiere hablarlo con nosotros en esta noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hemos perdido algo en alguna parte si esas cosas no están todavía en operación? Él quiere llevar a cabo una conferencia con nosotros, hablarlo. Ahora, yo estoy aquí para unirme con ustedes en esta conferencia. Ahora, solo hay una sola conferencia más de la que me gustaría hablar justo antes de terminar y esa es todo. Esta. La conferencia del juicio. Ustedes pudieran no haber asistido a la ONU, ustedes pudieran no haber estado en la Liga de las Naciones y en sus conferencias, ustedes pudieran no haber estado en la Conferencia General de las Asambleas de Dios o la Conferencia General de la Iglesia de Dios o la Conferencia General de los Metodistas o la conferencia que sea. Ustedes pudieran no haber estado en la de los cuatro grandes, ustedes pudieran no haber estado en la de Ginebra, pero no hay una cosa segura. Perdón, pero hay una cosa segura. Ustedes van a asistir a esta última. Todos vamos a estar allí y vamos a dar cuenta por todo lo que hemos hecho. Y cuando esta escritura venga delante de nosotros, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué vamos a decir en ese momento? Párrafo 38. Oh, alguien pudiera decir esto. Me gustaría decir esto a la gente de adentro y a la de afuera. Usted pudiera decir, pero predicador, yo solo soy un hombre pobre.
Dios realmente no me necesita. Oh, Él sí lo necesita. Hay un lugarcito en el corazón de Dios, dice la alabanza, y no es más que una alabanza, sin embargo, es verdad, que nadie más pueda tomar ese lugar sino usted. Dios le habla a usted, es usted. Usted es el único que pudiera llenar ese lugar en el corazón de Dios. Él espera en usted, Él quiere hablarlo con usted, Él quiere tener una conferencia con usted y venir y estar a cuentas antes que usted tenga que encontrarse con este juicio, porque en ese entonces va a ser terrible. Y en ese entonces usted no puede hablarlo. En ese entonces es muy tarde. Usted dice, pero yo solo soy un vagabundo. A mí no me interesa lo que usted sea. Yo soy un borracho. Yo soy una mujer inmoral. Yo he hecho mal, predicador. Yo he vivido infiel a mis votos matrimoniales. Yo he hecho cosas inmorales. Yo he bebido, yo he fumado, yo he apostado, yo he robado, yo he mentido. A mí no me interesa lo que usted haya hecho. Dios los llamó a usted, dijo, venid, estemos a cuenta. Sus pecados pudieran ser como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si usted simplemente viene y nos permite hablarlo un poquito, nosotros lo necesitamos de usted. Párrafo 39. Hace algún tiempo había una en la ciudad, bueno, sería mejor no decir el nombre, pero había por allí en la calle un anciano vagabundo, parecía ser un holgazán que fue atropellado por un automóvil. Oh, sus huesos estaban quebrados y sus brazos quebrados y su cara toda magullada y la sangre saliéndole. Y él estaba inconsciente. Así que las autoridades llamaron a la ambulancia y ellos lo llevaron apresuradamente a un cierto hospital grande. Y la sirena de emergencia sonó y los doctores. Él dijo, es emergencia. Usted debe ir rápidamente al pabellón. Y cuando los doctores se juntaron, ellos miraron acostado allí, extendido en la mesa, la sangre corriéndole de sus ojos, nariz, boca y oídos. El anciano parecía estar inconsciente. Ellos lo sacudieron y lo examinaron por un ratito y dijeron, ¡oh, qué cosa! Sus piernas estaban quebradas, sus brazos estaban quebrados, sus costillas estaban quebradas. Y dijeron, tengamos una pequeña conferencia, hablemos de esto. Durante el tiempo de la conferencia, el anciano volvió en sí. Y los doctores, estando en su conferencia, ellos dijeron, él no es nada más que un vagabundo. No vale la pena emplear nuestro tiempo atendiéndolo. Y cuando regresaron, dijeron, solo véndanlo. El anciano se volteó y él dijo, yo sí valgo algo. Él dijo, Dios me amó tanto a tal grado que él dio a su hijo unigénito para que yo pudiera tener vida eterna y de seguro yo valgo unos cuantos minutos de su tiempo. Yo he predicado el evangelio por 50 años en las calles y en todas partes. Dijo, yo valgo lo suficiente como para que ustedes compongan mis piernas y las junten otra vez o algo. Dijo, Dios me amó y él dio a su hijo por mí. Y yo sí valgo algo. Seguro, usted tiene una alma que vale 10.000 mundos. Párrafo 40, por último. Háblelo con él en esta noche, amigo. Solo unas cuantas palabras significarían tanto. Inclinemos nuestros rostros ahora, solo por un momento. Me gustaría que cada uno de ustedes piense en su corazón. ¿Valgo algo? Seguro que sí vale usted. Dios lo ama a usted. Mire lo que él dio por usted. Bueno, ¿cómo sé yo que él me recibirá? El mismo pensamiento de usted, reconociendo que usted está errado, es el hecho que Cristo está lidiando con usted. Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Eso demuestra que Dios está allí cerca de usted, trayéndolo a usted. Él quiere llevar a cabo una pequeña conferencia con usted, allí en su asiento, o parado alrededor en los pasillos, o al lado de la pared, o afuera, reclinado contra el edificio, o afuera en sus automóviles. El Espíritu Santo, oh, yo sé qué parece. Sencillo, yo he oído eso antes que usted, pero es la verdad. Él quiere llevar a cabo una pequeña conferencia ahorita con usted y simplemente hablarlo con usted. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencia con Dios, predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1960. Continuamos, hermana Erika. Por favor, en los párrafos 41 al 47. Dios le bendiga, hermanos.
Vamos a continuar con el mensaje Conferencia con Dios, párrafo 41. Quizás algunos de ustedes están enfermos y ustedes quieren que Dios los sane y ustedes dicen, oh Dios, ¿qué es lo que me pasa a mí? Dios, quiero hablarlo con usted. Ahora escudriñe sus corazones para ver lo que está mal. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto cuánto de lo que yo puedo ver. Uno no tiene que ver, Dios los ve a ustedes. Si ustedes están en su automóvil afuera o en el edificio, quietamente con sus rostros ahora inclinados y sus ojos cerrados, levantarían sus manos y dirían, Dios, en esta noche me gustaría hablar contigo. Dios lo bendiga, me gustaría. Todos, afuera, en todas partes, en donde sea que usted esté, simplemente me gustaría hablarlo. Señor, Dios lo bendiga. Algunas 20 o 30 manos están levantadas en el edificio. Yo no veo, no puedo ver a través de la oscuridad para afuera o los automóviles, pero Dios conoce cada uno de ustedes que les gustaría hablarlo. Bueno, convoquen una conferencia ahorita mismo. Pues Jesús dijo, si solo hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Entre corchete el hermano Branham parafrasea MT 1820, Mateo. Y aquí hay como unos 30 adentro. Yo estaré en sus medios y simplemente lo hablaremos. 42. No hay suficiente lugar para un llamamiento al altar, para venir al altar. Pero en donde Dios le ha hablado a usted, allí es donde usted le habla a usted. Allí es donde Él quiere hablar con usted. Allí es en su pecado o en su incredulidad, lo cual es pecado. Únicamente hay un pecado, eso es incredulidad. Usted miente, roba, bebe, porque usted no cree. Si usted fuera un creyente, usted no haría eso. Así que únicamente hay un pecado y esa es incredulidad. Quizás usted pertenezca a una iglesia que no cree la Biblia completa. Eso todavía es pecado. El que no cree ya ha sido condenado. Él dijo, nuestro Señor. Hablémoslos con él ahorita. Inclinemos. Mantengamos nuestros rostros inclinados. Y usted ore allí mismo en donde está. Diga, Señor, yo he puesto esto y lo otro y tal cosa. Pero tú me has prometido. Él dirá como lo dijo a Moisés. Yo recuerdo mi promesa y yo descenderé a liberarte. Si es enfermedad, diga, Señor, quizás yo he hecho mal, si en alguna parte, o si yo recuerdo una cierta cosa que hice, Señor, yo iré a hacer esto, eso bien. Hablémoslos con él. Entonces por su llaga usted está curado. 43. Ahora, Padre Celestial, mientras las personas están doloridas y los pies doliendo, los cuerpos están fríos por el viento frío, yo he hablado largamente, pero yo estoy pensando, Señor, de esa angustia y de ese Jordán frío que hay que cruzar uno de estos días cuando lleguemos al fin de la jornada de la vida. En ese entonces va a ser una obra terrible. Yo estoy pensando de la gente enferma que tal vez está parada alrededor con problemas de corazón y con tuberculosis y muchas otras aflicciones, quizás cáncer y ellos están enfermos y necesitados y han estado escuchando. Pero ellos ahora están teniendo una pequeña conferencia contigo. 44. Puede que haya de aquellos que nunca te han aceptado y han pecado y han hecho mal y han desobedecido el Evangelio. O quizás ellos han ido a la iglesia y hecho una confesión pública, pero todavía no han nacido del Espíritu porque pensaron, bueno, solo fue un fanatismo de lo de Cristo. Dios, yo pido que tú lo hables con ellos. Habla sus corazones. Cualquier cosa de lo que ellos tengan necesidad, ellos levantaron sus manos. Y tú dijiste en tu propia palabra que ninguno viene a mí si mi Padre no lo trajere primero. Y luego también tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y yo le resucitaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Señor, San Juan 5:24. Tú dijiste, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esas son tus promesas, Señor. Está escrito en la Escritura que,
El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, recuerda tus promesas en esta noche, mientras estamos llevando a cabo esta pequeña conferencia. Que el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús del sepulcro, que Él venga sobre toda persona que está hambriente y sedienta en esta noche, y que esta pequeña plática sea suficiente, Señor, para resucitarlos a una nueva salud. Da vista al ciego, ambas, física y espiritual. Da firmeza a los cuerpos afligidos, débiles, temblorosos. Oh, Espíritu Santo, da paz y consuelo a la alma perturbada y el perdón del pecado a aquellos quienes están fuera del camino. Concédelo, Padre, y tu nombre será alabado por ellos, pues podemos ahora traerlos a ti, y ellos los pidieron, y los encomendamos ahora a ti como trofeos del servicio y del mensaje. Te lo damos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Párrafo 45. Mientras tenemos ahora nuestros rostros inclinados, piénselo, hablen con él solo un poquito, aquí adentro y afuera. Señor, yo he pecado y yo he hecho mal y yo sí valgo algo. Yo valgo tanto, tal grado que tú enviaste a Jesús. Y él murió para que yo pudiera ser salvo y que yo pudiera ser sanado y que tuviera la buena salud. Tú dijiste en tu Biblia, y por sobre todas las cosas yo deseo que tú prosperes en salud. Yo tengo derecho a ello, Padre, y yo quiero hablarlo contigo ahorita, aquí adentro y afuera. Y pídale a Él que haga estas cosas para usted, y estoy seguro que Él lo hará. Él ahora está aquí para sanarlo completamente, y para salvarlo de sus pecados, y para quitarle toda iniquidad y borrar todas sus rebeliones, y sanar todas sus enfermedades y males. Y sanarlo, solo permítele hacerlo a Él. Solo permítele a Él hacerlo. 46. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y estamos esperando en Él para que cumpla toda promesa, mientras usted está parado ahorita en la zarza ardiendo, me gustaría que la iglesia, ustedes que mantienen sus rostros inclinados aquí adentro y afuera, cantemos una alabanza como ustedes saben. En la escritura ellos cantaron un himno y el Espíritu de Dios vino sobre el pueblo. Yo sé que este es uno que todos sabemos. Yo le amo, porque Él a mí me amó. Estamos seguros que ustedes saben esa alabanza. Cantémoslo juntos quietamente ahora. Quizás podamos hacerlo sin la música, hermana. Yo le amo, porque Él a mí, me compró mi salvación. Allá, eso es por sanidad o pecado mi salvación. Yo le amo, solo piense en su bondad, porque Él a mí y me compró mi salvación allá en la cruz. 47. El hermano Abraham empieza a tararear con su dulzura alrededor de ustedes y ustedes continúan cantando. ¿Creen ustedes que su presencia está con ustedes? Si ustedes lo creen, levanten sus manos y digan, desde esta noche en adelante yo ahora me comprometo nuevamente. Yo estoy aceptando mi sanidad. Yo estoy aceptando mi plegaria de salvación. Aquí adentro y fuera, yo creo que Cristo, el Hijo de Dios, ahora cuidará todo de lo que yo tengo necesidad. Pueden ustedes levantar sus manos mientras cantamos quietamente otra vez con nuestros rostros inclinados. Yo, entre paréntesis, toda necesidad que yo tenga, yo creo que Él lo suplirá. Mientras esta conferencia está en proceso, afuera, en los automóviles, si ustedes están enfermos, inválidos, levántense. Amo. Entre paréntesis, si usted está ciego, alce su rostro hacia el cielo y mire la luz. Si usted está sordo de un oído, ponga su dedo en su oído. Llegando ahora cerca de la zarza, sienta los efectos del fuego en la zarza, el Espíritu Santo calentando nuestras almas para fe. Y me compró mi salvación allá en la cruz, yo.
entre paréntesis, si hay pecado en su vida, confiéselo como pecado, dígale a Dios que usted lo siente haberlo hecho. Él lo tomará a usted ahora mismo. Pueden ustedes sentarse en la presencia de Dios, de la zarza, mientras ustedes están hincando allí en su presencia por fe, y me compró mi salvación. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Conferencia con Dios. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 8 de enero del año 1960. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo. Por el tiempo vamos a concluir sin antes haber anunciar el siguiente mensaje que vamos a lecturar, si Dios permite, el día de mañana. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Tipton, Georgia, Estados Unidos, día 9 de enero del año 1990. Esto, si Dios nos permite, el día de mañana continuaremos. Vamos a despedirnos. Gracias, Dios Todopoderoso. Tú nos estás instruyendo como soldados de la patria celestial. ¡Oh, qué conferencia tan inconmovible que tú nos has dado, Padre! Conferencia que todos los días tenemos contigo. Juan tuvo conferencia cuando los siete truenos emitieron sus voces. Dice que él iba a anotar, pero había una voz del cielo que oía que dijo, no anotes, Juan, que esto será para Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa conferencia ha pasado para nosotros. Vuestro profeta se fue, pero ha dejado estos gloriosos mensajes para ahora sí tener una conferencia completa. Apocalipsis 10:8 al 11, oh Padre amado, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Este privilegio que tú has dado, Señor, bendice grandemente. Permite sostener de tu brazo amante y poderoso, oh Padre amado. Eso es lo que nos sustentará todos estos días que nos quedan de vivir en esta tierra, oh Padre. Y también esto nos engrandecerá para salir de aquí, de esta tierra, de este espacio llamado tiempo, a vida eterna, oh Padre. Muchas gracias. Oh Señor Dios Todopoderoso, si el día de mañana tienes un día más para nosotros, volveremos nuevamente, Señor, para tener este compañerismo y la conferencia de todos los días, oh Padre, contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hermana Erika, Dios me la bendiga. Hermano Alfonso, shalom a todos. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar. Por Samaria, aquí había un alma que anhelaba ver. Yeah.
Cordero de Belén.